Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Se envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Yeah.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, nueva tarde, y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, en gratitud, a que nos mantiene con vida aún. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Padre amado, por habernos permitido un día más de vida y por habernos, Señor, enviado a existencia en este último tiempo, Padre amado. Muchas cosas han pasado, cumpliendo tus profecías, Señor, y el mundo está pereciendo, pero hay un pueblo que viene con percepción profética, una manada pequeña, así como en todo cada tiempo ha habido, Señor. En el tiempo de Moisés había poca gente, en el tiempo de Noé igual, oh Padre amado. Y en este último tiempo, Señor, un misterio ha sido revelado. Oh Padre amado, pero con mucha honra nos acercamos a ti, y tú dejaste escrito en la Biblia cómo acercarnos a ti, oh Padre amado. Tú dijiste: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre amado. Entonces, al acercarnos humildemente ante tu presencia, Señor, queremos en esta tarde continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones. Oh Padre, bendice grandemente al alma, al corazón que estará escuchando, que estará en la cena. Oh Padre amado, te lo pedimos, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Luego Jesús vino y llamó. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 17 de abril del año 1964. Vamos a continuar en los párrafos 41, pero vamos a repetir para formar el cuadro. El párrafo 40 dice: Él era un príncipe, saben, en el este, y todos los príncipes jóvenes venían para hacerles reverencias porque era un hombre de sabiduría. Él era un profeta, y todos querían verlo y hablar con él. Solamente un momento. Solamente un momento de su tiempo valía tanto como él solía caminar por las calles, un honor en su corazón para Dios, porque Dios le había hecho un profeta. Y los sabios venían a decir: Job, Señor, sabemos que el gran Dios del cielo está con usted. Solamente quisiéramos tener un solo consejo. Hemos hecho tal y tal cosa. ¿Qué debíamos haber hecho? Y Dios le revelaría a Job. Y ellos iban y lo hacían así y así. ¿Y cómo se hacía? Estaba bien. Pero todo a la vez, todo el pueblo estaba en su contra. Sí, todos los negaban. Luego vinieron los ciclones. Mataron a sus hijos y mataron a todos sus animales. Todo lo que tenía desapareció. Luego vinieron algunos de sus mejores, quizás los diáconos de su iglesia, ven, para darle consuelo, y estaban acusándolo. Ahora Job, sabes, un hombre que tenía favor con Dios, así como tú, y todo esto le ha pasado, tiene que haber algo mal, has hecho algo mal, malo. Job dijo: Yo estoy satisfecho que yo nunca lo hice. Mi corazón está limpio delante de Dios y he hecho mi sacrificio. Amén. Allí lo tiene. Luego manténganse firme allí. Si usted ha cumplido con los requisitos de Dios, quédese allí, no se mueva. Abraham negó a todo lo que era contrario a aquella promesa. Él no tambaleó delante de la promesa por medio de la incredulidad, pero estaba fuerte, alabándole a Dios. Job se mantuvo con ello. Después de tiempo, su propia esposa casi se puso en su contra. A Job le salieron llagas hasta que falló su propia salud. Él salió y se sentó en un montón de ceniza y se rasgó con un pedazo de barro o algo de sombra. Solamente imagínate la condición de aquel hombre. Párrafo 42. Yo recuerdo que tomé a esto una vez en mi tabernáculo hace años y estaba en ello por un año, solamente el libro de Job. Así es, solamente lo explicamos, solamente junto
juntar a toda la palabra. Y luego lo tenía allí en el montón de ceniza por unos 5 domingos seguidos. Y yo nunca. Después de rato, una hermanita me escribió una carta. Ella dijo: hermano Branham, ¿cuándo va a sacar a Job de este montón de ceniza? Pero yo quería mostrarles algo. Ven, sí, estaba. Yo estaba intentando de explicar por qué él estaba allí. Y su esposa salió y dijo: Job, estás miserable. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Ahora, miren, él no dijo que ella era fatua. Dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. En otras palabras, estás hablando en tonterías. Él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Párrafo 43. Luego, él sabía que iba a morir y él dijo: Señor, el capítulo 14 de Job. Él dijo: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Él sabía que había sido influenció a la gente. Su vida había sido útil. Dios nunca nos da nuestras vidas solamente para estar flojos, esto y aquello. Él la dio para que fuera útil para Él. Haga algo. Dígale a alguien más. No puede hablar. Silbe un himno o algo, de alguna impresión, en algún lugar. Y Job era el tipo de hombre que era útil. Él dijo: si su tronco fuera muerto en el polvo, el percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Si una flor se muere, la semillita se queda allí y brota, y la pulpa sale de ella. No hay manera que uno encuentre la vida en ella. Pero cuando llega la primavera, sale otra vez la florecita. Ahora, hay esperanza si se muere una flor, si se muere un árbol. Pero un hombre dijo: así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Sus hijos tendrán honores, pero él no les sabrá. Job quería saber. Cuando siembran una semilla en el suelo y sale, pero cuando meten a un hombre en el suelo y él no se levanta, ahora él dijo: ¿y dónde estará él? Y él no podía entenderlo. Como un hombre mucho más glorioso que una flor, un hombre mucho más glorioso que un árbol en la imagen de Dios, y aún lo plantó en el suelo y allí terminó. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me escondieres hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Párrafo 44. Noten ahora, cuando vino toda esta aflicción y sus amigos le dieron la espalda y lo acusaron de ser un pecador en secreto. La esposa le había negado. Todos le habían negado. Dijo: su aliento vino a ser extraño para su mujer. Y todas las cosas que le pasaron. Y parecía que Dios le había negado. Y él se va a morir y entrar en el suelo. Dios le habló, como si fuera a decir: Job, ahora ciñe tus lomos, voy a hablar contigo. Y luego, cuando él dijo: ves, el árbol nunca pecó, la flor nunca pecó, sirvió mi propósito, entonces fue hermetizado uno para el otro y no pecó. Así que vuelve a levantarse, pero un hombre peca, así que está separado. Entonces Job empezó a preguntarse y entró en aflicción, así como lo hizo Marta. En la hora más oscura, cuando toda su influencia lo había vivido en vano, ¿cómo él le hablaría a Job? Él es un profeta. ¿Cómo es que le va a hablar en una visión? Luego él miró hacia arriba y los truenos rugieron, los rayos destellaron y Jesús llegó. Luego le vio en los últimos días. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios. La hora más oscura, cuando llegó Jesús. Ahora, este es el libro más antiguo de la Biblia. Job fue escrito antes de Génesis, dicen. Párrafo 45. Noten ahora a Moisés en su hora oscura.
él había sabido, su madre le había dicho cómo Jehová le había levantado, cómo él iba a ser el libertador del pueblo. Y él había intentado hacerlo de manera militar, porque era un hombre militar, criado con el faraón. Se había vuelto un líder. Él era el siguiente en línea para ser faraón. Y él salió para intentar de liberarlos con su propia mano. Pero Dios no libera de esta manera. Dios libera por su mano. Entonces él se puso listo, estudiando, aprendió consiguió su doctorado y doctorado de derecho y todos los títulos que iban con ellos, supongo. Entonces él pensaba, ahora sí lo tengo, estoy recién salido del seminario. Entonces él salió allí y falló. Párrafo 46. Luego Dios le sacó allí por 40 años y le sacó toda la educación. Ven, 40 años. Ahora es un viejito, la barba colgando por su cintura, un bastón en la mano y toda esperanza de liberar a su pueblo se había ido. Aquellos pobres hebreos allí abajo sufriendo con aquellos supervisores con las espaldas golpeadas y embadurnadores de lodo en aquel lodo. Toda esperanza de liberación se había ido. Y luego un día, en la parte de atrás del desierto, Jesús llegó, un pilar de fuego. Él dijo, yo soy. Esto es quien era él. Un día estaba hablando. Él dijo, bueno, ¿dices que has visto a Abraham? Pues dijo, pues no tienes más que 50 años y ves, sabemos que está loco, tienes un diablo. Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces fue Jesús que llegó en un pilar de fuego en su hora más oscura y entonces él bajó. ¿Saben? Cuando Jesús le tiene a uno, le hace hacer cosas que suenan locas para el mundo. ¿Pueden imaginar a aquel viejito bajándose allí para apoderarse de la ciudad o apoderarse del país? Y lo hizo con un bastón torcido en la mano, pero él estaba en la mano de Dios. Esto es lo que hizo la diferencia. Párrafo 47. Bueno, hablemos de otro personaje, solo un momento. Hablemos de Jairo en la Biblia en los días de Jesús. Él era un buen tipo, él era un creyente en secreto. Yo le llamaría algo como un creyente fronterizo, como los espías que fueron y probaron de las cosas buenas y regresaron a decir que no se podía hacer. Pero Jairo era un creyente en secreto. Él creía al Señor Jesús porque era un buen tipo. A lo mejor él estudiaba los pergaminos y vio dónde Jesús cumplió todos estos requisitos. Y él era aquel profeta que debía de levantarse, según Moisés. Pero él no podía hacer su confesión, porque quien sea que hacía una confesión que había estado con Jesús, pues en este momento fue excomulgado. Y él era un sacerdote. 48. Pero saben, Dios tiene su manera de despreciarle a uno a veces para hacer que lo haga. Repito, párrafo 48. Pero saben, Dios tiene su manera de presionarle a uno a veces para hacer que lo haga. Entonces, saben, él tenía una niñita, su única hija, y ella se enfermó mucho y llamaron al médico. Y el médico hizo todo lo que podía hacer. Y la muchachita se enfermó más y más. Ahora el médico le sacó a un lado. Dijo, Jairo, odio decirte esto, doctor o reverendo Jairo, pero ¿saben qué? Aquella bebé se va a morir. Solamente tiene como una hora más de vida. Yo puedo imaginar todo histérico y la gente parada alrededor llorando y ellos la pusieron en una camilla, como un silloncito allí y luego... Yo puedo ver al pequeño Jairo caminando alrededor con su sombrero y abrigo ministerial puesto. Su esposa dice, ¿a dónde vas? Sabes, supongo que no hay de otra. Luego salió por la puerta y dijo, ¿dónde? Su pastor estaba parado allí y dijo, Jairo, ¿a dónde vas? Bueno, pensaba que saldría a pasear. ¿Saben? Es su hora más oscura. Aquí vino alguien por la calle. Dijo, oye, Jairo, ¿sabes quién está allá en el muelle? Jesús de Nazaret, aquel profeta, acaba de llegar.
era su hora más oscura. Luego Jesús vino justo en la hora más, en la hora oscura. Yo puedo ver que se cubrió la cara con el sombrero y se fue lo más rápido posible. Él dijo: Señor, ven a poner las manos sobre mi hija y vivirá. Cuando él estaba en el camino de regreso, primera cosa que sabe, alguien más dijo: no le molestes. Ella ya se murió. Se murió ayer y ahora la tienen acostada. Oh, y él, su corazoncito estaba por quebrantarse. Perdón, por quebrarse. Yo puedo ver a Jesús que lo ve y dice: no te dije, no temas y verás la gloria de Dios. Me imagino que su corazón volvió a palpitar correctamente. Subió por la calle, viendo a cada movimiento. Él entró a la casa, ellos dijeron: oh, ella está muerta. Él dijo: ella no está muerta, ella está dormida. Bueno, dijeron: ahora, habíamos escuchado que eras loco. Ahora sabemos que lo eres. Él dijo: salgan todos ustedes los incrédulos. No puedo hacer nada mientras los incrédulos están sentados aquí. Él los corrió a todos. Luego se fue con la niña. Dijo: levántate, niña. Y ella se levantó. La hora más oscura, la muerte había llegado a la casa. Luego vino Jesús. Párrafo 49. Ahora nos damos cuenta, cuando su hijita estaba enferma, él no esperó, como Nicodemo, por una entrevista privada en la noche. La necesidad fue en este momento. Él tenía que ponerse en acción ahora mismo, la misma hora. Lo mismo es ahora. Si existiera un tiempo que usted quiere ser sanado, ahora mismo es la hora. No espere por algún otro tiempo. Esta es la hora de ponerse en acción. Sí, Señor. Él estaba desesperado. Luego vino Jesús. Luego Jesús vino y la resucitó de la muerte. Párrafo 50 por último. El ciego Bartimeo, un personaje del cual hablaríamos solamente por un minuto. Me gustaría darle la historia de su vida, cómo era, cómo ganaba la vida de los maromas de sus tórtolas. Y entonces en aquellos días tenían a un cordero que guiaba a un ciego, igual como lo tienen hoy en día, que un perro guía a los ciegos. Y entonces un día la historia contaba del ciego Bartimeo, que Jesús, antes de que había llegado a la escena, que él tenía una hijita que estaba enferma. Y él dijo, salió y lloró y oró al Señor. Dijo: Señor, si tú, si solamente me quieres dar la vida de mi hijita. Yo nunca he podido verla, pero si dejas que viva, te prometo mañana que te daré mis dos tórtolos. Esto es lo que él tenía para entretener a la gente. Tantos mendigos. Él tenía que tener algo especial. Entonces dos tórtolos echaban maromas. Entonces él dijo, bueno, él ofreció, dio la ofrenda, porque la niña se recuperó. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Luego Jesús vino y llamó. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 17 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Luego Jesús vino y llamó. Párrafo 51. Unas noches después de esto, su esposa se enfermó y él fue a un lado de la casa. Dijo: Señor, yo no tengo nada más que mi corderito que me guía. Dijo: si deja que ella se recupere, dijo, te daré este cordero. Y entonces, al siguiente día, su esposa se recuperó. Entonces aquí estaba él caminando. Y dijo el sacerdote, dijo, ¿a dónde vas, Diego Bartimeo? Él dijo, yo voy para ofrecer a este cordero. Dijo, mi esposa, Jehová sanó a mi esposa. Y dijo, yo voy a ofrecer este cordero. Dijo,
No puedes ofrecer aquel cordero, Bartimeo, dijo, aquel cordero son tus ojos. Él dijo, pero si Bartimeo obedece su promesa a Dios, Dios proveerá un cordero para los ojos de Bartimeo. Un día él escuchó un ruido pasando por la ciudad, algunos de ellos gritando, oye, profeta de Galilea, me dicen que resucitas a los muertos. Esto era el sacerdote. Tenemos un cementerio lleno de ellos aquí. Ven a resucitar a algunos de ellos. Me dicen que resucitas a los muertos. Veamos que vayas a resucitar a uno de ellos. Hay unos buenos hombres acostados allí arriba. Veamos que resucites a uno de ellos. Otros dijeron, si eres un profeta, dime lo que hice ayer. Algunos de ellos dijeron, Gloria a Dios Altísimo, abran camino para el Rey de Israel. Todo tipo de estorbos y cientos de ellos. Ahora, si uno va, alguna vez va a Jericó y marca donde estaba sentado, él estaba a casi 200 yardas de donde salieron por el portón. Ahora, sin duda, gente tropezándose sobre él. Y el pobrecito sentado allí en el viento, temblando, y los trapos alrededor de él, y no tenía ningún cordero para guiarlo, y ningún tórtolo, y probablemente no tenía combustible para el invierno, y estaba, quizás era como en octubre y estaba frío, y allí se sentó en aquella condición. Seguro que alguna mujer bondadosa le dijo cuando él dijo, ¿quién? ¿Por qué tanto ruido? ¿Saben? Hay algo extraño. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Siempre hay mucho ruido. Sí, correcto. Él dijo, ¿por qué tanto ruido? Bueno, ellos dijeron, esta mujer bondadosa debe de haber sido un seguidor de Jesús. Ella dijo, ¿sabes? Es Jesús de Nazaret. Bueno, ¿quién es Jesús de Nazaret? Bueno, tú sabes, la escritura dice que el Señor Dios levantará a un profeta. Ah, sí. Habla del hijo de David. ¿Está en la tierra? Yo lo he visto hacerlo exactamente. Él es la palabra exactamente. 54. Él clamó, oh Jesús, ten, oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora él sabía. Él ya había pasado. Él sabía que su clamor físico no se podía escuchar. Pero él sabía, si él era la palabra y era el Mesías, él tendría que ser un profeta, porque el Mesías era un profeta y sabía que podía. Su fe en Dios, sin duda que gritó, Jehová, ten misericordia de mí, ten misericordia. Ahora, dame la capacidad de detenerlo. Y gritó. Hijo de David, ten misericordia de mí. Probablemente todos los gritos. Él no podía escucharlo, pero su fe le detuvo. Jesús lo dijo y Jesús se detuvo. Quiero predicar de esto quizás en una ocasión un día. Entonces Jesús deteniéndose. Y él se detuvo. Miró alrededor y él dijo, tu fe te ha salvado. En la hora más oscura llegó Jesús. La mañana justo antes que esto había como él, la mañana justo antes de que él entrara saliendo del portón aquella tarde. Él había entrado a la ciudad. Había un hombre allí llamado Zaqueo y él era el empresario de la ciudad y su esposa Rebeca era una buena mujer, una creyente en el Señor Jesús. Pero él no lo creía por sí mismo, porque el rabí le había dicho, no hay profeta, no hemos tenido profetas, estas son puras tonterías, no creas tal cosa, eres demasiado sofisticado. Tu negocio aquí, pues nunca hagas esto, mira tu posición en la iglesia. Y entonces él le había dicho a Rebeca, oh, son tonterías, no existen los profetas. Pero, ¿saben? Rebeca había orado,
hasta que su corazoncito estaba por quebrarse. Él quería verlo por sí mismo. Entonces él sabía que él iba a estar en la ciudad de este día. Entonces, ¿saben lo que hizo? Él era pequeño de estatura, entonces no podía verlo cuando pasaba, por causa de la multitud. Entonces él dijo, averiguaré si es un profeta o no. Si lo veo a la cara, te diré si parece diferente que cualquier otro hombre. Entonces, él se subió a un árbol y se cubrió con las hojas y cosas y se sentó allí y dijo, ahora saben, cuando pase lo veré. Entonces, cuando él dio la vuelta en la esquina, caminando así, caminando por la calle, se puso justo debajo del árbol y él se detuvo. Miró hacia arriba, dijo, Zaqueo, bájate, me voy a tu casa contigo. Oh, su hora más oscura, ¿era un profeta o no lo era? En la hora de más oscuridad, Jesús vino. Él sabía quién era. Zaqueo, bájate. Zaqueo dijo, si he hecho algo mal, lo devolveré. Haré lo que sea. Él estaba convencido. Jesús vino. La mujer con el flujo de sangre había ido. La Biblia dijo, gastó todo su dinero con los médicos. Ninguno podía ayudarle. Sin duda los médicos hicieron mucho esfuerzo, pero fallaron. No podían ayudarla. Ella había tenido este flujo de sangre por años y años, probablemente desde la menopausia. Y ahora era una viejita y solamente seguía. No podía hacerlo. Ella estaba desesperada, porque sin duda aquella mañana cuando el barquito llegó a los sauces allí abajo, ella vivía en la colina, arriba. Probablemente su esposo había vendido los caballos y había hipotecado la granja y todo, intentando de curar a su pobre esposita. Y no, ella había escuchado de él. Ella dijo, ¿quién es este allí abajo? Dijo, es aquel profeta de Galilea, ella dijo dentro de su corazón. Ninguna escritura para ello, yo creo en él. Si solo puedo tocar el manto de aquel hombre, estaré sana. Si ella podía hacer esto sin una promesa de la escritura, ¿qué deberíamos hacer nosotros con una promesa de la escritura? Ella se esforzó. Allí estaba el pastor, todos ellos, parados allí para criticarla, burlándose de él e intentando hacer que él dejara la región. Ellos no querían que su gente estuviera estorbada en la mente. Ellos no podían cooperar en la reunión. No había nada que podían hacer. 58. Pero él vino para tener una reunión, como quiera, ¿ven? Y luego él iba a tenerlo como quiera. Entonces nos enteramos que había dos o tres allí que le ayudaban para traerla por el río. Aún así, entonces nos enteramos que mientras él caminaba, esta mujercita, ella dijo, bueno, un hombre como este tan importante, yo soy demasiado insignificante para él. Y muchos, algunos de ellos empezaron a decir, preséntame con él, porque yo quiero averiguar si es un profeta o no. Entonces, pues, preséntame, Simón, tal y tal. Todos, hola, Rabí, pues dicen que eres un profeta. Sí, sí, gracias, Señor. El Señor le bendiga. Seguir así mientras iba caminando. La primera cosa, esta mujercita seguía metiéndose entre aquellos hombres y alrededor hasta que tocó su manto externo. Ahora, el manto palestino cuelga libremente. Tiene una prenda interior también para mantener las extremidades libres del polvo. Y él nunca hubiera sentido esto físicamente. Luego ella le tocó. Esto es exactamente lo que quería hacer. Ella se salió otra vez y se sentó. Esta era su hora más oscura. Todo el dinero se había acabado. Todo lo demás. Y llegó Jesús. Jesús volteó y dijo, ¿quién me tocó? Él miró allí afuera. Y allí estaba ella. Él dijo, tu fe te ha salvado. 59.
La mujercita en el pozo moralmente no podía haber sido peor. Ella acababa de tomar su sexto esposo. Entonces moralmente no podía haber sido peor. Su hora más oscura, sin duda, subiendo allí a decir, ¡qué desdichada soy! Yo soy una mujer joven y hermosa, pero estoy empezando a envejecerme un poco. Ya tengo mis 20 y tantos, entonces no puedo. Ahora, solamente recuerde, hermana, cuando usted deje aquellos 20, cuando deja los 22 años, está fallando. No importa si lo cree o no. Sí, está fallando. Cada hombre también. Usted cuando llega como está, párrafo 60. Esto es lo que pregunté una vez a una reunión de los kiwanis. Dije, díganme, ¿cómo es que cuando como comida hace células de sangre y me hago más grande y más fuerte? Cuando yo tenía 16 años comía las mismas cosas que como ahora y siempre me ponía más grande y más fuerte. Ahora, desde que pasé de los 22 años, no importa cuánto como, qué tanto me he cuidado, me pongo más débil y más viejo. ¿Por qué? Si renuevo mi vida ahora, ¿cómo es? Cada vez que como, renuevo mi vida, porque meto células de sangre. ¿Por qué no me fortalece ahora como lo hacía en aquel entonces? Uno no puede comprobarlo científicamente, si tuviera que, es una cita que hizo Dios, y usted va a llegar allí también. Solamente recuerde esto, usted está llegando a ella. Derrame agua de una jarra y en un vaso, llega a la mitad y luego se derrama más rápido y se baja. Dígame a dónde va y lo que pasa, ¿ven? Es porque Dios hizo la cita. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Luego Jesús vino y llamó. Este mensaje fue predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 17 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice: y esta mujercita, ella sabía que sus días estaban por acabarse, su carrera se arruinaría. Entonces ella estaba pensando, ¿qué haré? Pero ella dijo, ¿saben? Yo siempre he pensado que algún día quizás llegue el Mesías. Ella caminó hacia el pozo. Usualmente es cuando uno está pensando en él que llega. Ven, entonces ella caminó hacia allí. Oscuridad. Todas las mujeres se habían ido y ella era inmoral. No podía hablar con ellas ni nada. Ella tenía los ganchos y bajó el cigüeñal y empezó. Ella escuchó a un hombre que decía, ve por tu esposo y ven acá. Ella dijo, yo no tengo ningún esposo. Él dijo, así es, has tenido 5 y el cual con quien vives ahora no es tuyo. Entonces ella se puso desesperada. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Yo sé que cuando venga el Mesías, esto es lo que Él hará. Él dijo, yo soy. Párrafo 62. Oh, los discípulos estaban en el mar una noche y todas las esperanzas se habían acabado. Quizás usted está sentado aquí en esta noche de esa misma manera, sin esperanza. Su barquito estaba lleno de agua y todo. Y Jesús, ellos fueron sin Él. Y luego cuando estaban gritando y llorando y preguntándose qué iba a pasar, ¿qué es lo que pasó? Lo vieron caminando sobre el mar. ¿Saben qué? Le tenían miedo. Parecía espeluznante. Parecía que podía ser algún tipo de espiritualismo o algo. Ven, vino un hombre caminando allí afuera como una sombra sobre las aguas y ellos empezaron a gritar. Lo único que podía ayudarnos y le tenían miedo. Si esto no es exactamente como es hoy en día, le tienen miedo. Pero ¿qué pasó?
justo en la hora de su temor vino una voz y dijo: No temáis, yo soy. Luego vino Jesús. ¡Oh, vaya! Jesús llegó. No temáis, soy yo. Ahora, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Me pregunten esta noche, yo tengo que omitir algo de mi texto aquí, pero me pregunten esta noche si nosotros en esta hora el Maestro ha venido como lo prometió y está llamando que sus hijos creyentes lo reconozcan en su palabra manifestándola. Me pregunto si Jesús ha venido a nosotros. Esta es la hora más oscura que la iglesia jamás ha visto. Ahora, ¿saben qué? Cada iglesia pronto tendrá de pertenecer a aquel Consejo Mundial de Iglesias. Y cuando lo hagan, rinden sus derechos evangélicos cuando hacen esto. Y si no lo hacen, no pueden ser una denominación ya más. Porque cada denominación tiene que entrar en él. Entonces lo han leído, igual que yo. Es la hora más oscura que la pequeña iglesia jamás ha visto. Todo ha salido por ello. Pentecostés, oh, despiértense. Y justo en esta hora más oscura, luego aquí vino Jesús para vindicar que está con ustedes. Él está aquí, ven, la hora más oscura. Amén, gloria a Dios. Párrafo 64. Yo escuché un cuento, solamente tardaré un minuto en contarlo. Una mujer fue visitada, el condado mandó a visitar a una mujer porque era muy pobre. Ella tenía un hijo y él había ido a la India hace tiempo. Y él, un amigo muy bueno, un buen muchacho. Y entonces la mujer llegó a que no tenía comida ni nada hasta que el condado tenía que venir a investigar para comida del condado para ella. Y cuando estaban allí, el hombre dijo: Bueno, usted no tiene seres queridos para ayudarla. Ella dijo: Oh, yo tengo un hijo. Dijo: ¿Y a qué se dedica? Dijo: Oh, él es un ingeniero eléctrico en la India. Bueno, ¿para quién trabaja? Dijo: El gobierno estadounidense. Pues dijo: ¿Él no lo ayuda? Dijo: Bueno, dijo, él no me ayuda, pero dijo: Bueno, entonces, ¿por qué no le pide a él en vez de hablar al condado? Ella dijo: Él es un muchacho tan lindo, me escribe cartas tan dulces. Y dijo, ¿saben? Yo no quiero, entonces no puedo decirle que estoy necesitada, ¿así? Dijeron: ¿Le escribe cartas y está en contacto con él y todo? Sí. ¿Y aún así no le ayuda? Dijo: No. Dijo: Pero me envía los retratos más bonitos que jamás he visto. Y ella dijo: Entonces el hombre dijo: Déjeme ver algunos de los retratos. Ella dijo: Está bien, señor. Los tengo justo aquí en la Biblia. Y ella los abrió y empezó a sacarlos. ¿Saben lo que eran? Eran giros postales de la India con retratos. Todos tienen retratos. Ven, los giros postales. Ella tenía miles de dólares, pero solamente no sabía lo que valía. Todos estaban escondidos en la Biblia. Me pregunto en esta noche si Jesús no nos revelaría lo que está escondido en esta Biblia para nosotros. Estamos ricos en su gracia y misericordia. Me pregunto si Él vendría y llamaría por nosotros. Busquemos por la Biblia a ver lo que tenemos en Él mientras inclinamos los rostros solamente un momento. Padre Celestial, que tu misericordia. Tú estás aquí, Padre, pues yo estoy tan consciente de esto. Pues tú dijiste, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, esto, el cielo y la tierra pasarán, pero esto jamás. Ayúdanos en esta noche. Ahora, mientras oramos por estos enfermos, por los siguientes minutos, hazte conocer, Señor Jesús, ven y llama a los enfermos. ¿Quieres? Que puedan saber que eres el Dios omnipresente. Tú estás aquí, ayer, hoy y por los siglos. Por el nombre de Jesús lo pido. Amén. Párrafo 66. Amigos, solamente un momento o dos y será hora de despedir, pero llamemos a una pequeña línea de oración. ¿Les gustaría tenerla? Levante la mano si está dispuesta a quedar otros 10, 15 minutos. Bien, Dios les bendiga. Solamente, ¿está bien con el guardián allí? ¿Está bien que la tengamos? Muchas gracias. Ahora, ¿dónde está Billy? ¿Cuántas tarjetas tienes afuera? A, B, C. ¿Cuál sacamos primero los A? Hablamos a los A la primera noche aquí. Alguien dijo sí. Hablemos de la A.
de los A otra vez. Veamos de dónde empecemos. Veamos de dónde empezamos, Billy. ¿Recuerdas? Uno, no es así. Sí, uno. Uno a unos. Hablemos del otro punto. Veamos de dónde hablamos. Digamos que es 75. Párrafo 67. ¿Quién tiene la tarjeta de oración A75? Levante la mano. Entonces, esto está bien. Bien, la tenemos. Baje justo aquí, entonces 75. 76, levante la mano. 76, rápidamente. Bien. ¿Quién no puede levantarse? Oh, no, está muy atrás. Disculpe, 76. 77. 77, levante la mano. ¿Quién tenga la tarjeta de oración? O alguien aquí. Bien, justo por aquí, señor. 77. 78. Rápidamente ahora. Levante la mano. 78. 78. 79. 80. 81. 2. 3. 4. 5. Que esto sea solamente. Levántese allí rápidamente. Solamente ahí. Ahora, los demás que quedarán muy quietos. Reverentes. No se muevan ahora, que solamente los que fueron llamados. 79, 80, 80 y a 85. Parece como que no. Quizás algunos de ellos son tarjetas repartidas desde hace unas 4 o 5 noches. Podría ser que ahora 85 a 90. Suban acá, que vengan desde allí en los. Ahora, la tarjeta de oración A desde 75, 80, 90. Estas serán 15 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allí están. Bien. Esto es bueno. Esto será bien. Solamente por un minuto. Ahora, párrafo 68. Ahora, ¿cuántos? Los demás de ustedes allí afuera que creen que pueden hacer como aquella mujercita, tocar el borde de su manto, levanten la mano y diga, yo creo, yo verdaderamente creo que puedo tocar el borde de su manto. Ahora el maestro ha venido. Ahora él está listo para llamarle, si solamente cree en él. Ahora no lo dude. Créalo, solamente tenga fe ahora. Esté muy reverente. Crea con todo el corazón ahora que el maestro ha venido, que estamos llamándole. Ahora, mientras que la línea de oración se forma allí abajo, yo creo que algunos de los hermanos están ayudando que la línea se forme en la orden de los números. Ahora todos tienen una tarjeta. ¿Hay cuántas tarjetas más están aquí? Veamos las manos, manténganlas. Vamos a orar por cada una de ellas. A mí no me importa dónde estén. Estamos, si el Señor me deja vivir, oraré para cada uno antes de salir el domingo. Párrafo 69. Ahora recuerden, hay un desayuno para los ministros de la mañana. Y lo han anunciado. ¿Dónde está? Ha sido anunciado. Bien, que si pueden venir, sería. Me imagino que voy a hablar yo en la mañana, allí temprano. Alguien dice, sí, el desayuno. Bien, está bien. Bien, está bien. ¿Qué dijo? Nunca le oí. Hablé a unos, creo que 15, 75, 80, 85, 90, algo así. Esto estaría bien, justo como. Bien, comience a mandarlos. Si está buscando ahora esto, ven. Ahora, todos muy reverentes. Ahora escuchen. Yo sé que tienen que trabajar en la mañana. Su trabajo es importante. Yo sé esto. Sus hijos le están esperando. Las niñeras, dijo que se iba a las 9:30, pero solamente esperémonos. ¿Qué es lo más importante para saber si esto es la verdad o no? ¿Qué es más importante que su alma? Ahora, si esta Biblia ha prometido esto, Dios lo hace. Esto es lo más importante que puedo imaginar. Ven, hay una silla allí con el sonido. Y esto es lo que está haciendo este ruido. Párrafo 70 por último. Ahora miren, ahora recuerden que todos descansen con seguridad ahora. Espero que no les haya dado la impresión que soy algún tipo de culto o algo, que yo fuera aquella persona, el Señor Jesús. ¿No creen eso? ¿O así? Claro que no. No, yo soy su servidor. Yo soy un pecador que ha sido salvado por la gracia. Pero en esto, la hora ha llegado donde Él ha dado un don. Me examinaron hace poco cuando un grupo de médicos me examinaron para ponerme una prueba de ondas.
¿Y saben lo que salieron a decirme? Dijo, yo nunca he visto tal en mi vida. Dijo, ¿sabe usted? Dijo, una persona que cuando sus cinco sentidos que usted, que controlan el cuerpo, dijo, ahora su, dijo, esta es la primera conciencia, usted vive en ella, pero cuando sus cinco sentidos se vuelven intactos, entonces tiene una subconsciencia. Esto es muy apartado de uno. Uno tiene que estar muerto para estos sentimientos o cualquier cosa aquí, mientras se aparta a esta subconsciencia y uno sueña. Dijo, hay alguna parte de uno que va a algún lado y cuando se despierta otra vez a esta conciencia, está llevado otra vez aquí. Uno recuerda lo que soñó. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Una vez más, recordando que estamos lecturando en este día, mensaje, luego Jesús vino y llamó. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 17 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 71 al 79. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Luego Jesús vino y llamó. Párrafo 71. ¿Cuántos han soñado alguna vez? Claro, hace años, todos ustedes. Bueno, ¿hay alguna parte de usted en algún lugar? Porque todavía lo recuerda la mente, ¿no es así? Entonces esto era su subconsciencia. Él dijo, esto es normal, pero dijo, Reverendo Branham, dijo, en los 10.000 más miles de personas que hemos examinado, nunca encontramos otro como usted. Dije, ¿estoy loco? Él dijo, yo no creo que la gente viene de todas partes del mundo para hablar con un loco. Y yo dije, bueno, lo estoy. Yo sé que soy nervioso. Él dijo, no más que cualquier otro ministro o doctor, quien sea que trate con el público. Dije, ¿qué es lo que es tan extraño? Él dijo, ¿sabe qué? Sus dos conciencias están alineadas, dijo. Usted podría soñar con los ojos abiertos. ¿Ven? Él no sabía lo que era de ellos. Dije, así es. Él dijo, sí, usted ni siquiera tendría que dormirse para poder soñar. Yo dije, doctor, ¿alguna vez ha leído acerca de una visión? ¿Sabe lo que es una visión? Él dijo, es un término bíblico, señor Branham. Dije, sí. Él dijo, bueno, yo no sé nada acerca de la Biblia. Dijo, yo ni sabría de qué estaba hablando. Yo dije, ¿alguna vez ha leído la Biblia? Dijo, sí. Lea en la Biblia acerca de los antiguos profetas. Oh, él dijo, ¿eso? ¿Qué? Previeron las cosas. Sí, dije, esto me pasa a mí, señor. Él dijo, eso me alegro que usted, eso es todo. Entonces, bueno, eso es. ¿Ve? Él dijo, ¿sabe qué? Debería entrar y dejar que nosotros examinemos esto. Dijo, esto sería una gran investigación científica. Dije, espera un minuto, doctor. ¿Usted ha soñado alguna vez? Dijo, sí. Dije, entonces, suéñeme un sueño. Dígame lo que va a pasar mañana. Usted no podría hacerlo, aunque fuera necesario. ¿Ve? El que le dejó soñar el sueño tiene que hacerlo. Él que le dejó soñar el sueño tiene que hacerlo. Tampoco puedo ver yo una visión. Tiene que ser él que permita las visiones. Yo no puedo verlas hasta que él me diga. Yo no sé qué decir hasta que él me lo diga. Pero es un don, ¿ven? Que yo nací con eso. La primera cosa que recuerdo en mi vida era ver una visión. Y ni una vez se ha equivocado, ¿ven? Es por eso que ven a la gente. Tenemos mucha imitación. Esto es exactamente la verdad. Pero siempre tendremos eso. Claro, leí la historia de Martín Lutero para ustedes luteranos. La historia de Martín Lutero dijo,
No era tan extraño que Martín Lutero pudiera protestar a la Iglesia Católica y salirse con la suya, pero que podía mantener la cabeza arriba de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento y mantenerse claro con la Escritura. Así es. Sí, esto no tiene nada que ver con ellos. Usted es responsable delante de Dios, porque, ven, solamente es un don. ¿Ven? Usted se deja por aquí y luego el Señor habla. Ahora, aquí está, esta es la mujer. Ahora, aquí este debe de probarlo ahora para todos. Estén muy reverentes, solamente unos minutos. Quizás alguien nuevo esté aquí. Ahora, aquí está una jovencita. Yo nunca la he visto en la vida. Ella es una desconocida para mí. Yo no la conozco. Pero aquí nos reunimos, igual como en San Juan 11. Yo estuve allí en esta noche cuando San Juan 4, digo, donde Jesús se reunió con la mujer en el pozo. Yo estaba hablando sobre ella. Probablemente ella era mucho más joven que él. Y él le dijo lo que era su problema. Y por eso ella dijo, ahora, Señor, tú, me parece que eres profeta. Ahora, ven, un profeta es uno al cual ha venido la palabra de Dios, la profecía para aquel día, la palabra que debe ser cumplida en aquel día. Vino a aquel hombre y él es aquella palabra viviente para aquel día. Ella dijo, me parece que tú eres profeta. Ahora, estamos esperando por aquel profeta. Si usted recorre la referencia, se refiere otra vez a aquel profeta. Dijo, sabemos que cuando venga el Mesías, esto es lo que hará él. Él nos declarará todas las cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella fue y dijo, vengan a ver a un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Y toda la gente le creyó. Ahora, él prometió que las obras que él hizo, los creyentes también las harían. Y ahora, en estos últimos días, ha vindicado su venida por él, cuando se revela en la misma manera que lo hizo en Sodoma. ¿Han estado escuchando a los mensajes esta semana? ¿Creen que sea la verdad? La hermana dice, sí. Ahora, nosotros, siendo desconocidos el uno para el otro, eso es cierto, ¿no es así? Sí. Solamente para que la gente vea, levante la mano para que la gente vea. 75. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Yo no sé más de ella que nada. ¿Ven? Ella solamente es una jovencita, mucho más joven que yo. Los nacimientos separados por años y por millas, y aquí nos reunimos por primera vez. Aquí nos paramos, con gente alrededor, luces y todo lo demás. Estamos parados aquí en la presencia de Dios. Y yo estoy platicando con usted para averiguar primeramente si aquella unción vendrá sobre mí. Y si lo hace, entonces podré hacerlo. Sin esto, yo no puedo hacerlo. Ahora, lo único que yo hago es orar y ponerle las manos, como lo haría su pastor o quien sea que fuera y seguir. ¿Ven? Es un don. Yo me he llegado a, en cuanto yo sepa, a relajarme a ello. Pero luego no puedo obligarlo que venga. Él tiene que venir solo. Ahora, solamente estén reverentes. Está aquí. Ahora, en el nombre de Jesucristo, tomo cada espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios. Ahora, siéntense quietos. Si algo pasa, podré controlarlos y solamente no se levantan y empiezan a hacer escándalo. Quédense quietos. La epilepsia y estas cosas a veces se meten en la reunión y sacan a una docena. Así. ¿Cuántos han visto que esto pase en mi reunión? Claro, ¿ven? Pero solamente siéntense quietos. Yo soy responsable por esto. Pero si usted está arrogante, no soy responsable porque es un castigo. 76. Ahora, yo no tengo idea de por qué la hermana está aquí. Ahora, ella sabe que en este tiempo algo está pasando. ¿Ven? Porque justo entre ella y yo, ella empieza a desvanecerse. Es aquella luz entrando. Ahora, la mujer realmente, la cosa principal por la cual ella está aquí, ella está parada por alguien más. Ella tiene alguien por quien está orando.
y es una persona en muy malas condiciones, en una crisis nerviosa. Es una hermana. Así es, así es. Levante la mano. Levante las manos con una crisis nerviosa. Ahora mire. Entonces la gente dice, yo creo que él solamente adivinó eso. No, no, ¿ven? Nunca lo adiviné. Ahora miren, ella es una persona muy fina, con un buen espíritu. Ahora solamente un momento, ahora míreme. Y esto es lo que dijeron Pedro y Juan en el portón. Ahora mírame, ¿ven? Tiene que haber algo más en su corazón. Sí, usted sufre, usted misma, con algunos mareos. Usted tiene esto, eso es. Usted tiene algo más en el corazón que quiere saber. Eso es para aquel hermano. Él está en el hospital aquí. La hermana dice, sí. ¿Quiere que le diga cómo llegó allí? Estuvo en un choque automovilístico. Así es. Uf. ¿Usted cree que recibe lo que pidió? Todo se acabó, entonces, ¿ven? Si podéis creer, todo es posible. ¿Cómo está, dama? Ahora, ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos? La hermana dice, sí, creo. Si él me revelara lo que es su problema, ¿usted cree que él podría hacer esto? Claro que sí, bien. Ahora que él lo conceda, una cosa de la cual sufre, sí, sí, primeramente ha tenido una operación y le han quitado un seno, lo amputaron. Luego le ha lastimado su seno, el otro seno, y esto es su problema. Usted no es de aquí, la hermana dice, no. Usted es de cerca de un río de algún... Usted es de Louisville, Kentucky, y cerca de usted, y su nombre es la señora Lunkis. Dios le bendiga. Eso, así es. Usted ha estado en el tabernáculo. No la reconocía. Pero eso es exactamente la verdad. Vaya en su camino regocijando ahora. Dios le bendiga. Eso está bien. Bien. 78. Venga ahora. ¿Usted cree con todo el corazón, Señor? ¿Usted cree que yo soy su siervo? El hermano dice, yo creo. ¿Usted cree que cuando viene, usted viene igual como Simón Pedro lo hizo aquella vez? ¿Ve? No viene conmigo, viene con él. Y yo solamente soy su representante, ¿ven? Él, yo, nosotros somos los ramos, él, las ramas, él es la viña. Ahora, si el Señor Jesús, nosotros siendo completos, desconocidos, supongo que lo somos, y si nosotros somos desconocidos y el Señor Jesús puede revelarme algo como lo hizo con Simón Pedro, algunos de los demás, cuando vinieron, ¿los hará creer con todo el corazón? ¿Lo creerían? Sí. Ahora bien, Señor, ahora míreme solamente un momento, 79. Ahora, su problema, yo lo veo, es algo del estómago, es un tumor en el estómago. El hermano dice, así es, un tumor en el estómago. Oiga, por cierto, usted también es un ministro. Sí, sí, señor. ¿Usted cree que Dios me puede decir quién es? ¿Usted cree que Dios lo conoce? Sí, lo creo con todo el corazón, todo, con todo el corazón. Bien, reverendo Brown, continúe, que sea sano. Jesucristo, crea, ¿usted cree que Dios puede sanar su artritis y hacerlo sano? Vaya, creyéndolo entonces, diga, gracias Señor Jesús. Venga, dama, usted sufre con un problema nervioso. ¿Usted cree que Dios puede sanarle de eso? La hermana dice, amén. Bien, solamente vaya diciendo, gloria al Señor. ¿Ven? Una pequeña rueda girando aquí abajo. Se usa para girar aquí arriba. Usted era una personita feliz cuando era joven, llena de gozo, de alegría. Y todo a la vez, algo pasó. Ahora solamente suba allí y crea esto otra vez. Solamente empiece, feliz, regocijando. Jesucristo le llevará a ello. Dios le bendiga. Vaya, créalo ahora, con todo el corazón. Bien, ¿usted cree? Usted se está lisiando también. ¿Usted cree que Dios puede sanarla, hacerla sana? La hermana dice, sí. Bien, solamente vaya, diga, gracias Señor Jesús, y con todo el corazón, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga.
Y concluyendo la lectura de este glorioso mensaje, luego Jesús vino y llamó. El servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 17 de abril del año 1964. En los últimos párrafos dice: ¿Usted cree que Dios puede sanar aquel asma y hacerlo sano, hijo? Vaya en su camino, regocijando, sano y feliz. También debilidad, próstata y artritis. ¿Usted cree que Dios puede sanar esto? ¿Sanarle a usted? El hermano dice: Sí. Si usted lo cree con todo el corazón, vaya en su camino, regocijando, diciendo: Gracias, Señor. Solamente un momento ahora, solamente un momento. Algo pasó. Otra persona aparte de esta, solamente crea ahora con todo el corazón. Es esta dama sentada justo aquí, sufriendo con el problema en la espalda. ¿Usted cree que Jesucristo la sana con todo el corazón? Bien, usted puede tener lo que pide. Entonces, ven, que el Señor Jesús la sane y le dé su salud. Si podéis creer, todo es posible al que cree. ¿Creen esto con todo el corazón? La congregación dice amén. ¿Qué piensa usted al respecto, sentado aquí sufriendo con una hernia? ¿Usted cree que Dios le sanará de aquella hernia y darle su salud? Sí. ¿Usted cree que lo hará? Bien, puede tener lo que pide. El Señor le bendiga. Párrafo 81. Ven, Él está allí, afuera, igual como está aquí. Esto debería hacernos pedazos. No es así. Usted piensa que Dios sanará a aquel diabético y sanarle e ir a casa. La condición de sangre será: vaya al Calvario por una transfusión de sangre. Todo habrá acabado. Vaya, créalo con todo el corazón. No dude, solamente crea con todo el corazón que Dios le sanará. Venga aquí, usted tiene la enfermedad más peligrosa en todo el mundo. Esto es la enfermedad del corazón. Pero Jesús vive en el corazón. ¿Usted cree que Él le sanará en el corazón? Bien, vaya en su camino diciendo: Gracias, Señor Jesús, y que lo sane. Vaya a comer su cena. Jesucristo le sanó de aquel problema del estómago. Le sana, bien. ¿Usted cree que si yo no digo ni una palabra, solamente poner las manos sobre usted, se sanará aún así? El Señor le bendiga. Solamente crea con todo el corazón. ¿Usted cree si lo pongo las manos, usted también se sanará? Venga, en el nombre de Jesucristo, que sea sana. Párrafo 82. Venga, ahora usted sabe que yo sé lo que tiene. Pero allí, si ni siquiera le digo, ¿usted cree que no habrá necesidad de que lo saquen este tumor y estará bien desde ahora? La hermana dice: No voy a hacer que lo saquen. Bien, bien, siga entonces, crea en Dios, usted se sanará y estará bien. ¿Usted cree que hay algo mal conmigo? Si solamente cree esto, Él lo sacará. Usted ni siquiera tendrá de detenerlo. Si solamente crea con todo el corazón, nunca me lo va a sacar. Gloria al Señor. Ahora, ¿usted cree que Dios sana el cáncer y también sana a los con cáncer? El hermano dice: Sí, Señor. Bien, Señor, vaya en su camino y diga: Gracias, Señor, voy a estar sano y estará bien. Ahora, Jesús ha venido para llamarles. ¿Ustedes creen esto? ¿Usted lo cree sentado allí, dama, algo robusta, con aquella sinusitis? ¿Usted cree que Dios la sanará? Bien, ven, solamente viendo aquí, solamente siga viendo y creyendo. Y la dama sentada allí sacudió la cabeza justo a su lado. Ella no sabía qué pensar al respecto. Si usted cree, su artritis se irá también. Bien, ¿usted cree con todo el corazón? Este anciano sentado aquí de Okeechobee, por allá, ¿usted cree que Jesucristo sanará sus ojos que están quedándose ciegos? Usted puede tener lo que pide si quiere pedirlo. Párrafo 83. El maestro ha venido y está llamándoles. ¿Ustedes lo creen? La congregación dice amén. Entonces solamente pónganse de pie y acéptenlo y digan: Yo te creo, Señor Jesús. Ahora mismo levanto mis manos y yo creo que me sanas ahora. Señor Jesús, esta audiencia es tuya. Estamos tarde, Señor,
Pero no me pases, oh Salvador gentil, escucha mi humilde clamor mientras atiendes a otro. No me pases de mí. Tú, fuente de todo mi consuelo, más de vida para mí. ¿Quién tengo en la tierra más de ti? ¿O quién en el cielo aparte? La ciega Fanny Crosby hizo esta declaración. Señor Jesús, no pases a ninguno de ellos, pero da a cada uno su sanidad en esta noche. Lo cometo a ti, en el nombre de Jesucristo. Párrafo 84. Levanten las manos ahora y canten las alabanzas. Oraré por ellos. Bien, todos lo creen a él. Ahora, señor organista, yo le alabaré, yo le alabaré. Denos el tono. Bien, todos con las manos levantadas ahora. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabaré al Cordero muerto por los pecadores. Denle gloria todo el pueblo, porque su sangre ha limpiado cada mancha. Ahora salude a alguien a su lado. Diga, Dios le bendiga, amigo. Estoy feliz al saber que ha aceptado a Jesús como su sanador. Ahora, esto es bueno. Así es. Salúdense y digan gracias al Señor. Ahora, levantemos las manos a Él y cantemos otra vez con todo el corazón. Las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, con todo el corazón. Ahora, yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero muerto de los pecadores. Por los pecadores. Denle gloria a todo el pueblo, porque su sangre ha limpiado cada. Párrafo 85. Él está suficientemente identificado entre ustedes que pueden aceptarlo. ¿Creen que Él está aquí? ¿Creen que eso es Él? Amigos, si yo pudiera bajarme allí en esta audiencia y sanar a algunos de ustedes, claro que lo haría. Felizmente lo haría. Con todo el corazón lo haría, pero yo no puedo hacer esto, yo no tengo ninguna manera de hacerlo. Pero la única cosa que yo tengo es este pequeño don que estaba mostrándoles. Y esto identifica la promesa escritural que Jesucristo está justo aquí con nosotros, cumpliendo su promesa. Oh, esto debería encender a nuestros corazones. Vaya, solamente piensen en Jesús. Aquel nombre maravilloso. Párrafo 86. Cuando aquel nombre fue hablado por primera vez, cuando María subió a Judá y Elizabeth había concebido y Juanito tenía 6 meses en el vientre de su madre y todavía no se había movido. Ahora todos saben. A unos 3 meses o 4 lo más tardado, el bebé ya está moviendo. Y Elizabeth era extraña, ella no había movido, ella se había escondido. Y cuando vio a María que venía, su carita se encendió con la gloria de Dios. Y ella dijo, ¿sabes? Y ella vio que iba a ser madre y dijo, supongo que tú y José ya se casaron. No, no estamos casados. Bueno, ¿y vas a tener un bebé? Sí, el Espíritu Santo me cubrió en su sombra y él dijo que lo que iba a nacer de mí sería llamada el Hijo de Dios y yo llamaría su nombre Jesús. Y tan pronto como ella dijo Jesús, la primera vez que el nombre de Jesucristo fue hablado por labio humano, el bebito muerto en el vientre de su madre recibió el Espíritu Santo y empezó a saltar con gozo en el vientre de una madre. ¿Qué debería ser el nombre de Jesús a una iglesia nacida de nuevo? Yo no lo entiendo. ¡Gloria a Dios! Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, el dador de vida. Amén. Demos la adoración. Solamente levanten las manos y yo le alabaré. Aleluya. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos haya bendecido. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Luego Jesús vino y llamó. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 17 de abril del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga.
Amén, amén, hermanos y hermanas. Una vez más, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y siguiendo el orden cronológico de la lectura de estos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Una paradoja. Este mensaje fue predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje Una paradoja. Párrafo 1. El Señor les bendiga. Ciertamente lo considero un gran privilegio estar aquí en esta mañana. Es una bendición inesperada, porque yo, al pensar que yo tendría este privilegio de poder hablar especialmente a ustedes solamente, lo que pensaríamos, llamaríamos un grupo elegido, los ministros y mis hermanos aquí que están cooperando con esta reunión y haciendo que sea posible. Yo deseaba esta oportunidad. Así yo tengo la oportunidad a veces de explicar cosas que no explico en la plataforma, porque allí uno está en una audiencia mixta. Y yo conocí a un abogado aquí esta mañana, uno de los hermanos de los hombres de negocios y cristianos. Y anoche yo estaba hablando acerca de Zaqueo. Una vez allí, saben, cuando él, Jesús, estaba en él casi no creía cómo era el pequeño drama que él no era un profeta. Pero cuando Jesús se paró debajo del árbol y miró hacia arriba y le llamó por su nombre y bajó, yo nunca dije qué fue lo que le pasó a Zaqueo. ¿Saben lo que pasó a aquel hombre? Él se hizo un miembro de los hombres de negocio del Evangelio completo y miembro original allí. Así es. Claro, Jesús no tendría nada menos que un Evangelio completo, ¿saben? Entonces, como él era un hombre de negocios, esto fue una parte de su. Entonces, ustedes pueden recordar esto. Entonces, yo estaba hablando el otro día acerca de, arriba, en la última reunión, acerca de tener un juicio de la corte. Y Jesús trajo, o Dios trajo, acerca de su palabra por el incumplimiento de promesa. Muchos de ustedes lo han escuchado. Y entonces yo estaba pensando en dar esto, quizás el domingo en la tarde, este juicio. Luego, este abogado aquí podría ser que él pueda corregirme acerca de algunos de los procedimientos que sigo. Entonces, pero sentado aquí en esta mañana, ciertamente es un privilegio. Yo estaba mirando alrededor diferentes amigos, como un niño pequeño aquí acaba de llamarme y él estaba cojo. Él dijo, hermano Branham, si usted solamente me dijera que yo puedo salir caminando de aquí, esto es todo lo que quiero que haga, ¿ven? Y yo solamente pensé, qué hermoso, ¿ven? Pero, ¿ven? Estas cosas están un poco diferentes que lo que nosotros pensamos, ¿ven? ¿Ven? Ahora, esto es donde yo pienso que muchos hermanos se salen del camino, ¿ven? ¿Ven? Dios permitirá que hagan algo con un poco de fe. Luego ellos sienten que cualquier cosa que enfrentan solamente hay que decirlo y eso es todo. Pero ven, ¿cómo puedo decir así dice el Señor hasta que Él me lo diga primero? Yo tengo que tenerlo primero. Si no, yo diría así dice William Branham. Pero esto no sirve. Pero ven, ahora Él tiene que decirme primero. 4. Un hombre llegó en una ambulancia con los bebés y yo estaba muy ocupado. Él dijo, bueno, yo, si usted solamente me dice, venga acá y diga que mi bebé estará bien, esto es todo lo que quiero saber. Bueno, esto qué hermoso, pero ¿cómo puedo decir esto hasta que lo sepa? ¿Ven? Si yo, algunas personas solamente siguen una impresión. El Señor me dijo que hiciera esto. Bueno, esto es usted mismo. Muchas veces, ¿ven? Uno actualmente tiene que verlo y saberlo. ¿Cómo podría el hermano Fogg aquí decir algo, al menos, si es honesto?
Él dijo, el hermano Branham dijo tal y tal. Y si yo no dije esto, él está acusándome falsamente de decir algo que no dije. Pero si realmente lo dije, entonces yo tengo que respaldarlo. Entonces, cuando el Señor dice algo, esto es todo. Yo nací en un pequeño, a un pequeño, yo conocí a un pequeño bautista aquí hace poco. Y él no es bautista. Yo creo que es un bautista pentecostal como yo. Y él es otro buen viejo sureño. Yo lo vi comer este helado de Georgia aquí esta mañana. Esto de sémola. Y entonces él era uno de estos persistentes, ¿saben? Y él fumaba cigarrillos y un muy buen bautista. Y aún estos, él, y él tenía muchas cosas que estaban pasando. Y él continuaba. Ahora, aquí afuera en la reunión son ellos, ustedes las personas, la gente, ellos están haciendo esto, ellos solos, ¿ven? Y es Cristo viniendo a su cuerpo, ¿ven? Seis. Ahora, déjenme aclarar esto ahora, solamente detenerme con ustedes por solo un momento, ¿ven? Cristo viniendo a su cuerpo, esto no significa que yo solamente, yo no soy el cuerpo, yo solamente soy un miembro de aquel cuerpo, ¿ven? Usted es parte de aquel cuerpo también, por un espíritu. Primero de Corintios 15, primero de Corintios 12. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nosotros somos miembros de aquel cuerpo, cada uno de nosotros. Si uno es metodista, bautista, luterano, de la unidad o los dobles, de quintidad o lo que sea, ¿ven? Porque por un espíritu somos en un cuerpo. Si Dios acepta el de la unidad con su idea peculiar, la iglesia de Dios con su idea peculiar, el metodista con su idea peculiar, las asambleas con su idea peculiar, esto es decisión de él. Yo tengo 9 hermanos y cada uno de nosotros es diferente de los demás, pero todos tenemos el mismo padre. ¿Ven? Somos cada uno Branham. Ahora, mis hermanos, yo soy el cazador. A mí me gusta cazar y pescar. Los demás de ellos no les gusta tanto. A ellos les gusta jugar golf y cosas así, pero a mí no. ¿Ven? Esto es mi peculiaridad. Pero aún así, su padre es mi padre, ¿ven? Pero todos estamos de acuerdo. Cuando viene a lo de mi papá, él es papá para todos. Y así es como nosotros lo hacemos también. Ahora miren, la iglesia ha vuelto, ¿ven? Solamente madurando. Igual como yo iba a hablar en la noche sobre el develamiento del único Dios verdadero. Pero pienso que esto tardará demasiado. Me doy cuenta que la gente, después de como las 9, se pone inquieta. Pensé que esperaría hasta algún tiempo en el tabernáculo. Yo tengo algo más en mente quizás para esta noche, para traer un mensaje de salvación. Esto es lo que estamos intentando. Esto es lo que estamos intentando hacer aquí. Ahora, ustedes hermanos ministros, fallamos de ver la sanidad divina. Como el viejo doctor Bosworth, quien acaba de ir a casa, a la gloria, aquí abajo recientemente. Él decía, la sanidad divina es la carnada que uno pone en el gancho. Uno nunca muestra el gancho al pez, uno le muestra la carnada. Él pega la carnada y agarra el gancho. Entonces, así es. Nosotros, la sanidad divina solamente atrae la atención, ¿ven? Y luego, la salvación es lo que queremos. Nosotros vamos tras la fuerza del cuerpo de Cristo, ¿ven? Y cada una de sus diferentes organizaciones, algunos, yo no apoyo tanto a la organización solamente por decir, yo pertenezco a esto. Yo fui ordenado un bautista y luego cuando escuché acerca de los pentecostales, pensé, vaya, ¿qué es esto? Yo pensé, yo me voy a unir con esto. Me vine para acá. Ellos son tan quebrantados como los bautistas y muchos diferentes tipos de cosas. Y todos ellos estaban,
Yo pensé, bueno, ahora yo no voy a unirme a ninguno de ellos. Voy a pararme justo en medio de ellos y poner mis brazos alrededor de ellos y decir, somos hermanos. Y ven, el sistema que nos impide de ser esto, estoy en contra de esto, el sistema, esto, ven. Y por eso yo estoy con un grupo, y este es los hombres de negocios del Evangelio completo, ven. Nosotros queremos estirar la carpa tanto hasta que acepte a todos ellos, ¿ven? Todos nosotros somos hermanos, ¿ven? Cada uno somos hermanos en Cristo. Ahora, uno de mis grandes patrocinadores es las asambleas y unidad y la cuadrangular y la Iglesia de Dios. Y todos estos hermanos salieron a ser verdaderos hombres. 8. Ahora, ¿qué es? Cristo viniendo a su cuerpo. Cristo es la palabra. Nosotros sabemos que la unción es Cristo, que viene sobre la palabra, que hace que la palabra viva. ¿Es correcto esto? La congregación dice amén. Esto es la unción. Cristo es la unción, el Espíritu que viene sobre la palabra, que vivifica la palabra para hacer que viva ahora. Que viva ahora. La palabra está en su corazón. Usted cree en la sanidad divina, lo que sea, ¿ven? Y Cristo, la unción, viniendo a su cuerpo. ¿Ven la conexión allí? Igual como en el esposo y la esposa. Se hacen uno. Ahora, la iglesia tiene que llegar al ministerio hasta que la iglesia y Cristo se hacen uno. Él puede ungirlo para cada bendición que está en la Biblia. Todo es suyo. Todo lo que está prometido en esta edad es suyo. Cuando dejamos algo, ven, luego si la unción pega esto, la ungirá. Está justo aquí. 9. Como yo uso esto para una ilustración. Hay una doctrina llamada la doctrina de pirámide, pero no deje que se meta a su idea, que yo creo en las doctrinas pirámide. Yo creo en la Biblia, ven. Y aún así yo creo que la parte de la pirámide tuvo algo que ver. Yo creo que Dios escribió 3 Biblias. Él escribió una de los cielos, la cual es el zodiaco. Todos saben esto. Job habló de ello. ¿Cómo? Miren al zodiaco. Empieza con la Virgen, termina con Leo, el león. Así es como él vino. Primero con una Virgen. Su última, siguiente venida será Leo, el león. ¿Ven? Viniendo como el león de la tribu de Judá, y todo luego los peces cruzando, de lo que estamos ahora, la edad del cáncer y todo habla. Pero olvídenlo, ¿ven? Esta no es su Biblia. Luego, las pirámides, exactamente como fueron dibujadas, la piedra de corona fue rechazada. Aún así, esto no es su Biblia. Luego, Dios la escribió en palabras. Párrafo 10. Jesús viene 3 veces. Una vez, Él vino para redimir a su esposa. La siguiente vez, Él viene para llevársela. La próxima vez, Él viene junto con ella. 3 venidas, ¿ven? Todo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? Todo es en 3. Las matemáticas en la Biblia son perfectas. Si uno mantiene bien las matemáticas, uno puede mantener bien a su historia, ¿ven? Pero si uno se sale en las matemáticas, tendrá en su dibujo una vaca comiendo hierba arriba en un árbol. Entonces no se verá bien, ¿ven? Manténganse en las matemáticas, ¿ven? De la Biblia. Luego le presentará correctamente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga, recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje en esta tarde titulado Una Paradoja. Servicio realizado también en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 11, dice: Ahora estaba hablando de este joven fino sentado aquí. Él seguía viniendo. Cada vez él pondría su nombre por una entrevista privada. Bueno, cuando él hacía esto, luego esperaba mucho tiempo, hasta el fin llegaba su hora. Aquí venía.
Ahora, en una entrevista privada no es así. Ven, no es sentarse en una reunión como lo hacemos aquí. Uno espera hasta que el señor hable y le diga qué hacer. Bueno, nunca. Él nunca podía. Su tiempo se acababa. Bueno, él no se desanimaba. Él solamente ponía su nombre para otra. Entonces finalmente pasábamos por unos cientos hasta que llegaba otra vez a él. Luego, un día, sentado en el lugar, él intentaba, él tomaba todas las ideas psicológicas que podía para dejar aquellos cigarrillos y no podía hacerlo. Pero un día vino, así dice el Señor. Esto fue todo, esto fue lo último. Y entonces aquí está sentado en esta mañana. Sí, entonces estamos agradecidos por eso. Por esto, perdón. Párrafo 12. Ahora, déjeme dar una pequeña exclamación por un minuto. Sí, está bien tomar este tiempo. Yo pienso, estoy viendo el reloj allí a las 10. Deberíamos salir. Entendí, yo lo escuché de un pajarito hace unos minutos. Y yo soy como un tren de carga. Hablo mucho tiempo. Yo recuerdo la primera vez cuando empecé a predicar, yo era un pequeño predicador bautista. Yo cargaba la Biblia debajo de mi brazo y yo pensaba que era un verdadero predicador. Alguien decía, ¿es usted un predicador? Yo decía, claro que sí. Sí, señor, sí soy. Párrafo 13. Y me recuerda de cuando yo era un niño, afuera en la granja. Mi padre era un jinete. Y él domaba caballos y seguía al rodeo para domar los caballos y así. Él realmente era un buen jinete. Bueno, yo pensaba, siendo su hijo, seguramente yo también era un jinete. Entonces yo, papá estaría afuera en la parte de atrás de la granja con sus caballos, ¿saben? Y yo sacaba el viejo caballo de tiro, viejo y golpeado, duro y cansado. Y nosotros teníamos un viejo abrevadero cortado de un tronco. ¿Cuántas han visto esto alguna vez? Pues, ¿de cuál parte de Kentucky es usted? Como quiera. Y entonces, y bajábamos y nos picaban las abejas, ¿saben? Venían por su agua y cosas. Entonces, yo miraba y veía a papá hacer su ronda por medio del campo de maíz, allí en la parte de atrás. Me metía por su montura y un manojo de cadillos, ¿saben? Y lo metía debajo de la montura, apretaba el seguro y me subía. Y aquel pobre caballo viejo, mis hermanitos estarían sentados todo alrededor gritando, ¡Móntalo, Billy! ¡Móntalo! ¿Saben? Y el pobre caballo, tan cansado, él ni siquiera podía levantar los pies del suelo. ¿Saben? ¡Pisa! ¡Pisa! Y yo pensaba, ¡vaya! Yo sí soy un jinete. Yo había leído demasiados cuentos del oeste. Esto fue entonces, yo pensaba, quizás saben, bueno, saben, yo me hice. Un día yo decidí que me necesitaban en el oeste para domar sus caballos, ¿saben? Y yo tenía unos 18 años. Ellos me necesitaban. Mis servicios eran necesarios. Entonces me salí y fui al oeste. E intenté comprarme un par de chaparreras. Yo era un pequeñín, ¿saben? Y yo pensaba que tenía ARIZONA y la cabeza de un toro en él. Ahora, oh, vaya, esto es hermoso. Cuando me las puse, me parecía a una de estas gallinas salvajes, ¿saben? Con las plumas y todo. No podía caminar con estas cosas, entonces solamente compré un par de libis. Yo pensé, bueno, yo montaré la montura plateada, saldré a conseguir una, me sentaré allí afuera y esperaré hasta que saquen los caballos corcoveando. Hay algunos de estos hombres que los tiran. Les mostraré cómo montarlos. Mi papá es un jinete. Párrafo 15. Entonces yo me subí a la cerca. Ellos tenían que domar algunos caballos. Y yo vi allí en el corral, y yo había visto los bandidos así que, vaya, que uno ni siquiera podría echarles la comida. Ellos estaban tan salvajes que no la comían. Entonces yo pensé, pues yo no sé. Esto no se parece al viejo caballo de tiro que montaba. Entonces los miraba por un tiempo.
Después de tiempo, ellos tenían uno allí que llamaban el bandido de Kansas. Entonces lo sacaron, un gran caballo pesado de unos 17 manos de altura. Este sí era un caballo. Entonces ellos pusieron tenía un hombre fino allí con todo su gran uniforme puesto y todo. Todas las muchachas estaban saludándolo. Él era toda la estrella. Yo lo vi cuando salió de su automóvil. Ellos dijeron, este hombre puede montar este caballo. Entonces lo metieron en la tolva. Y él se subió allí y le pusieron la montura. Se sentó en la montura. Ellos abrieron el portón. Vaya, válgame, unas dos vueltas y una maniobra y parecía que podría tirar la montura al otro lado de la luna. Nunca había visto tal cosa. Bueno, los muchachos agarraron al caballo y la ambulancia agarró el jinete. Aquí vino el que llama a los jinetes. ¿Saben? Él dijo, yo daré a cualquiera allí $500 y puede quedarse arriba de él por 60 segundos. Él bajó por la línea. Yo no sé cómo fue. Él me seleccionó. Sentado allí, solamente sentado con todos estos viejos vaqueros desfigurados. ¿Saben? Mis piernas no estaban curvadas ni nada, pero yo pensaba que realmente era un jinete. Yo podría sentarme allí con ellos. Yo tenía compañerismo con ellos, ¿saben? Mi sombrero en la parte de atrás de mi cabeza. Yo tenía unos 17 años, creo, mirando alrededor. Así, él vino y dijo, ¿usted es un jinete? Y yo dije, no, señor. Yo era un pequeño predicador bautista. Yo pensaba que Dios me llamó para ser el defensor de la palabra. Bien, él era para defender la fe. Un día yo estaba en St. Louis, Missouri, y entré en una reunión de carpa y conocí a un Robert Daugherty. Él es un predicador pentecostal. Yo me senté en la plataforma con él. Vaya, este hombre predicó hasta que la cara se le ponía azul y sus rodillas torcían y no respiraba. Se oía por 2 cuadras y se levantaba predicando. Luego alguien dijo, ¿usted es un predicador? Yo dije, no, señor, me junto con la gente pentecostal, no digo mucho acerca de ser un predicador. Yo era así como con el caballo. Ven, solamente digo, no, el Señor me llamó para orar por sus hijos enfermos, entonces yo, ven. Entonces nosotros estamos contentos de estar aquí en esta mañana, en esto. Párrafo 17. Mientras estamos en el pensamiento de montar, a mí no me encanta la naturaleza. Perdón, a mí me encanta la naturaleza. Allí es donde encontré a Dios. Y antes arreaba, colorado, ir allí. Ahora, usualmente yo monto en las acorraladas y así. Nosotros teníamos allí en el río Trauble-Sonne. Ahora, muchas veces yo me he parado allí a un lado del portón cuando tuvimos la acorralada de primavera para mandar el ganado para arriba. La asociación Hereford pastoreaba el valle. Y si uno cosecha 2 toneladas de paja, tiene el derecho o su rancho de poner una vaca en el bosque. Y algunos de ellos tienen cientos de ganado porque llegaron al punto que pueden irrigar allí abajo. Ellos tienen la pradera silvestre. Y luego de cada primavera, cuando ellos corren el ganado arriba en el bosque allí, el guardabosque se para allí y cuenta el ganado y mira las marcas. Cada uno de ellos está marcado. El pequeño grupo donde yo trabajaba no tenía muchos. Unos 150, 200, una marca de trípode. Y Grimes, el bar de Amarnbark, tenían unos 1.500 cabezas. Pero hay una cosa que yo siempre notaba. Parado allí, después de haber llevado el ganado allí y el guardabosque se paraba en la cerca. Esto es para que el ganado no se meta otra vez en propiedad privada. Yo me sentaba allí y ponía mi pierna en el cuerpo de la montura y miraba el guardabosques. Y él veía al ganado pasar por allí y pararse allí. Cada vaca que pasaba, uno tenía que examinarla. Noten, él no ponía mucha atención a que era la marca que estaba en ellos. Pero hay una cosa que sí veía.
Esto era la etiqueta de sangre. Bien, porque uno no puede meter a nada allí por causa de la raza, mantener la línea de la raza correcta. Bien, nada menos un Hereford genuino podía entrar en aquel parque, nada menos en Hereford. Tenía que tener una etiqueta de sangre para mostrar que fue examinado. Y tenía la etiqueta de sangre para mostrar que era un Hereford. Yo pienso que así será la gran acorralada. Él no nos preguntará si éramos de los asambleas o si éramos de los cuadrangular. Él va a buscar aquella etiqueta de sangre, no importa nuestra marca. Nosotros buscaremos la etiqueta de sangre. Yo veo la sangre. Yo estoy tan contento de estar asociado con tales personas como estas en esta mañana. El Señor les bendiga muy ricamente. Ahora me siento y hablo con ustedes. Mi tiempo se acabaría. Párrafo 19. Yo quiero leer una palabra del Señor porque ningún servicio está completo sin la lectura de la palabra. Ahora volteemos en las escrituras aquí con solamente unos pensamientos que yo tenía anotados. Antes yo podía pensar en las cosas de que iba a decir sin ni siquiera escribir una nota. Pero después que pasé a los 25 años por segunda vez, no puedo recordarlo como antes. Entonces tengo que hacer una nota, escribir mi texto, lo que voy a decir y pensar en ello. Luego pienso también un poco más. Yo era un niño en aquel entonces, yo solamente salpicaba como disparar a una escopeta. Bien, pero ahora no, uno tiene que ser muy preciso. La gente venía a oírme porque era un niño predicador. Esto hace 33 años detrás del púlpito para mí. Pero ahora conozco grandes hombres como los delante de los cuales estoy sentado en esta mañana. Uno tiene que darle al blanco, tiene que ser la palabra, amén. Párrafo 20 por último. Recuerdo al anciano predicador bautista quien me ordenó. Yo recuerdo mi primera vez para predicar. Solamente lloraba y golpeaba al escritorio y todo así. Y algunas de las mujeres ancianas pasaban y me daban palmaditas en la espalda. Decían, ay cariño, y llorando, vas a ser un gran siervo para Cristo. El viejo doctor Davis se sentó allí y me estaba viendo justo en los ojos. Yo dije, ¿qué tal lo hice, doctor Davis? Dijo, lo peor que jamás he escuchado en mi vida. Él me regañó. Entonces él era un abogado. Entonces él me dijo, después, dijo, ven al estudio, Billy. Él dijo, Billy, toda tu emoción y todo lo que pasaste, dijo, solamente estabas intentando portarte como un predicador. Él dijo, yo pasé por la misma cosa cuando me hice un abogado. Dijo, yo, mi primer caso fue un caso de divorcio. Y dijo, realmente no tenía ninguna fundación. Pero dijo, yo dije a esta pobre mujer, lloré y corría con los ojos. Y dijo, yo, esta pobre mujercita, su esposo hizo tal y tales cosas. Párrafo 21. Y dijo, yo tenía la misma cosa que te di a ti. Y yo pensaba que sería algo bueno. Dijo, la primera cosa que sabes. Entonces el otro abogado pegó al escritorio y dijo, juez, su señoría, señor, ¿cuántos más aguantará la corte de estas tonterías? Bien, dijo, él no ha dicho nada para defender a la persona todavía, ni una parte de la ley. Él solamente está llorando y saltando para arriba y para abajo. Él dijo, ¿sabes qué? Esto me desinfló y me puso de vuelta donde puedo. Dijo, ahora, Billy, tú estás haciendo todas las emociones, llorando y saltando para arriba y para abajo, pero nunca trajiste ninguna cosa de escritura que realmente da las cosas básicas por ello. Así es. 22. Ahora estamos disparando un rifle. Tiene que ser preciso. Tiene que darle al blanco. El Señor nos ayude ahora mientras la leemos. De Josué, el capítulo 10, y yo voy a empezar en el versículo 12 y leer Josué 10, 12, hasta el versículo 14 o 15. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en
no está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Párrafo 23. Ahora, si me perdonan por un minuto, yo quiero tomar un texto aquí esta mañana en el tema de una palabra. Ahora, dice hermano Branham, esto no es mucho para la audiencia aquí. Unos 150 personas. Esto no es suficiente. Oh, sí, sí lo es. Es suficiente. Es la palabra de Dios. Bien, no importa. No es la calidad, es la cantidad. Como aquí hace poco en Louisville, Kentucky, yo estaba pensando en un niño que subió al ático. Estaba buscando un día. Y él encontró en una vieja buhardilla, en el pequeño baúl, él encontró una estampilla postal. Y él pensó, ¿sabes? Esto podría valer algo. Entonces él se fue y encontró a un coleccionista. Y claro, él tenía un helado en la mente. Dijo, ¿cuánto me da por esta estampilla? Él dijo, pues te daré $1 por ella. Oh, vaya, esto valía unos 10 conos así, ¿saben? Entonces, él pensaba que había hecho una gran venta. Aquel hombre le vendió un poco después por $500. Y olvidó, ahora va hasta los miles lo que vale aquella estampilla. ¿Ven? En cuanto al papel, no valía nada. Pero lo que está escrito en él hace la diferencia. Párrafo 24. Este es solamente papel indio ordinario, pero es lo que tiene en él. Es Dios en forma de una carta, ¿ven? Sí, a veces no importa cuán chiquito sea. Allí es donde nosotros, las personas, cometemos nuestro error. Siempre queremos hacer algo grande. Quizás no fuimos ordenados para hacer algo grande. Quizás son las cosas pequeñas que no hacemos, son las que nos hacen daño. Como en Canadá, yo estaba parado allí con mi gran amigo, el doctor R. Faxter, quien antes era mi hombre de plataforma, un hombre fino, muy elocuente. Y cuando el rey Yorkie, por quien yo tenía el privilegio de orar, ¿saben? Cuando él fue sanado de esclerosis múltiple, cuando él y su esposa pasaron por la calle aquel día en Vancouver, mientras bajaban la calle allí, ella tenía puesto su hermoso vestido azul y el rey mismo sentado allí, intentando sentarse derecho, adolorido y enfermo, sus úlceras molestándolo. Pero aún él sabía que era el rey. Entonces hacía reverencias a la gente. Y cuando él pasaba, Ernst y yo escuchamos. Él, Ernst, solamente volteó la cabeza y empezó a llorar. Él no podía aguantarlo. Él dijo, hermano Branham, mi rey está pasando. Párrafo 25. Yo pensé, si hará que un canadiense se sienta así, ¿qué será cuando veamos pasar a nuestro rey? Ellos salieron, todos los niños, la iglesia o las escuelas salieron para ver al rey. Ellos le dieron banderitas británicas para mecer. Cuando regresaron a la escuela, después de su procedimiento normal, ellos se enteraron que una niña no regresó. Y la maestra se alarmó, entonces salió a buscar a la muchachita. Y estaba parada, una niñita estaba parada detrás de un poste, llorando con todo el corazón. La maestra la cargó y dijo, ¿qué pasa, hijita? Dijo, ¿no viste al rey? Ella dijo, sí, yo vi al rey. Y dijo, ¿meciste tu banderita? Dije, sí, mecí la banderita. Dijo, ¿por qué estás llorando? Ella dijo, ¿sabe? Dijo, estoy demasiado pequeña. Ella dijo, yo vi el rey y mecí mi bandera, pero el rey no me vio a mí. Ven. Y su corazoncito fue partido. Esto es distinto a nuestro rey. Uno no puede ser demasiado pequeño, no puede hacer nada. Él ve cada pequeño movimiento que usted hace. Él sabe todo acerca de usted. Ahora, mi tema en esta mañana, yo voy a hablar por unos minutos, si Dios quiere. Es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Según Webster, aquí significa algo que es increíble, pero que es verdad. Yo pienso que hemos sido testigos de esto en los últimos días. Estaba esta etapa menor.
Pero una paradoja, un increíble, pero verdad, esto hace una paradoja. En Hebreos del capítulo 11 y el versículo 3 vemos que el mundo fue hecho y formado por la palabra de Dios. Párrafo 27. Hace una semana yo estaba en la ciudad de Nueva York en el auditorio Morris. Yo escuché esta cinta de Heister hablando de la galaxia y cuántos. Si saliéramos de aquí e íbamos, creo, unos 150 millones de años luz, viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos 150 años luz para llegar allí y luego 150 millones de años luz para regresar. Ahora, ustedes saben lo rápido que viaja la luz. Ven, y solamente piensen, 150 millones de años luz. Bueno, si uno pusiera una fila de nubes alrededor y alrededor del mundo, nunca podría apuntar los años. Solamente nueve, nueve, nueve puntitos alrededor del mundo. Uno no podría apuntar los años. Porque solamente piensen, luz viaja a, ¿qué? ¿Qué es? 800, 886, 186 mil millas por segundo. Y un año luz. En 300 millones de años luz, intente de sacarlo. ¿Y saben cuánto tiempo estaríamos ausentes de la Tierra? 50 años. Así es. Bien. Entraron para averiguar la eternidad. Ellos dicen que John Glenn, el astronauta que fue alrededor, nunca quitó ni un segundo de su vida, aún la velocidad que estaba viajando, unas 1.700 millas. Bien. Entonces, ven, entramos en la eternidad. Somos un pueblo atado a la tierra que solamente conoce pulgadas y así. Cuando uno entra en esto desconocido, uno no puede entenderlo. Nuestras mentes no son comprensivas. No podríamos hacerlo. No podríamos comprender lo que significa entrar en esto, pero sabemos que es la verdad. Y Einstein dijo, solamente hay una cosa sensata que decir acerca del mundo. Por fe entendemos que Dios formó el mundo. Ah, bien. Y el mundo parado allí en el espacio tuvo que venir de algún lado. La ciencia dice que es una pieza del sol. Entonces, ¿de dónde viene el sol? Ven, uno tiene que continuar siguiéndolo hasta que llegue al lugar que tiene que averiguar. Tuvo que tener un principio. Ven, creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia nos enseña. ¿Y cómo se para allí en el espacio? Nunca se mueve, uno no puede tomar un instrumento. Y yo me he puesto de mis reuniones finlandeses en el extranjero y Suiza, uno de sus mejores relojes que me dieron mientras estaba allí. Realmente es un, yo pienso, en dólares americanos cuesta unos 150, $200 quizás más. Y aún así, aquel reloj avanza y atrasa en solamente unos días. Lo llevé con un joyero. Él dijo, bueno, no tenemos nada que se mantiene perfectamente. Ven. Párrafo 29. Pero el mundo, sí, perfectamente en su tiempo. Ellos pueden decir un eclipse del sol y de la luna, separados por muchos, muchos años, hasta el minuto, como se gira, y aún así no hay nada sosteniéndole. ¿Cuál es arriba y cuál es abajo? Nosotros no sabemos. ¿El polo norte es arriba o el polo sur es abajo? Perdón, arriba. Nosotros estamos en el espacio. Esto es una paradoja. ¿No es así? No puede ser explicado. Cualquier cosa que no puede ser explicada, así simplemente es una paradoja. Entonces nos enteramos que fue una paradoja que el mundo estuviera en el espacio. Bien. En tiempo y estaciones, ¿cómo se cruzan sus estaciones justo al mismo tiempo? ¿Cómo esto, verano o invierno, cómo se inclina? Se inclina hacia atrás, si estuviera derecho. Párrafo 30 por último. Ahora podremos, ah, perdón, ahora probamos que en un tiempo, sí, estaba derecho, como Dios dijo que estaba. Arriba en los campos del hielo británicos, ellos pueden taladrar 500 pies por aquel hielo. Hay palmas, helechos, que muestran que una vez era una trópica. Y ahora, ven, se inclina hacia atrás desde la destrucción antidiluviana. Se inclinó hacia atrás. Y yo creo
La misma cosa que lo sacó de su ciclo en aquel entonces está lista para meterlo otra vez de un ciclo ahora. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Una paradoja. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 31 al 40. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Una paradoja. Párrafo 31. El hombre se destruye por medio de su conocimiento. ¿Ven? Él nunca. Dios no destruye nada. El hombre y usted. Nosotros no podemos. No importa lo que podemos liquidar. No podemos aniquilar, no hay nada, y hasta que el fuego es lo más cercano que tenemos a la aniquilación, pero uno no puede aniquilar. Cuando los fuegos están quemando, son gases separándose. Se vuelva otra vez a su condición original. Uno no puede aniquilar a nada. Algunas personas se vuelven tan culpables que quieren tomar su cuerpo que lo quemen y soplarlo a los siete vientos de los mares. Pero esto no hace ninguna diferencia. No está aniquilado. Uno no puede aniquilar. Dios lo creó. Uno no puede derribar. Uno puede pervertir o continuar o hacer otras cosas, pero uno no puede aniquilar. Dios es el único que puede aniquilar. Él es el creador. Él es el único que tiene el derecho de hacerlo. 32. ¿Cómo se mantiene en el espacio? ¿Cómo se mantiene en el espacio? Tanto que podríamos decir acerca de esto, tomar horas en ello. Pero nos enteramos aquí que Josué, parando el sol, ahora esto es una paradoja. Yo recuerdo el tiempo que mi viejo padre, él no tenía estudio y yo, él muy apenas podía firmar su nombre, pero él me decía, ¿sabes? Yo nunca podía creer esto, pero lo de que el sol se gira al mundo. Y yo dije, bueno, yo no sé, papá. Un día en la preparatoria, yo sé que estaba hablando con el maestro de la preparatoria allí de la Biblia, y le hice esta pregunta acerca de Josué. Él dijo, la rotación del mundo hizo la gravitación y la gravitación lo sostenía al mundo. Y yo dije, entonces, ¿por qué usted enseña la Biblia? Josué ordenó al sol que se parara. Él dijo, Dios guiñó el ojo a su ignorancia, ¿ven? Y detuvo al mundo. Yo dije, usted acaba de decirme, ahora, él no creía en los milagros de Dios, ¿ven? Y él dijo, usted acaba de decirme, si el mundo se detuviera algún día, detendría su gravitación, luego dispararía como una cometa por el aire. Yo dije, la Biblia dijo que el mundo se detuvo aquí por 24 horas, ¿ven? ¿Ven? Es una paradoja, pero Dios lo hizo, como quiera que, por un hombre. No un Dios, no algún gran ángel bajando del cielo, un hombre con fe en la misión que le fue dada para tomar aquella tierra. La palabra de Dios le respaldó. Yo les di esta tierra, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Los pasos son posesión y el sol es lo que él logró que él estaba intentando de hacer. ¿Ven? Su enemigo estaba desviado. Y él sabía que si se ponía el sol, aquellos reyes se juntarían y vendrían en contra de él con doble fuerza. Entonces el sol se estaba poniendo y Josué, un hombre, le ordenó hacer esto. Dijo, sol, detente. Lo que hizo Dios, yo no lo sé. Pero el sol se detuvo. La luna sobre Ajalón. Porque un hombre, un ser humano estaba en la línea de su deber. En la línea de su deber, él ordenó al sol que se detuviera.
Y si nosotros somos cristianos, tenemos que creer que esta es la palabra de Dios infalible en todos lados. Él detuvo al mundo, detuvo al sol, lo que sea que hizo, no se movió por 24 horas. Yo lo creo. Jesús dijo en San Marcos 11:22, si dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, sino crees que será hecho lo que dices será hecho. Pero esto se requiere motivo y objetivo. Claro, uno tiene que tener una razón por ello. Uno no puede tener fe sin tener alguna razón. Como intenté decir anoche, la fe de algunas personas está en su libro de texto. La fe de algunas personas está en otra cosa, pero depende de dónde está su fe. Yo quiero creer la palabra de Dios, que lo que Él dice es la verdad. Entonces, yo tengo que ver si es su voluntad o no. Luego, si es su voluntad, yo tengo que revisar mi objetivo a ello y luego mi motivo en hacerlo. Si lo hago porque digo, pues, me voy a la montaña aquí. Hay una montaña delante de mí. Hay 1 millón de personas en aquel lado pereciéndose. Yo tengo 100 millones aquí a los cuales estoy predicando. Bueno, si yo no puedo subir, ir alrededor o debajo de la montaña, ni nada, y aún así algo en mi corazón me sigue diciendo, sube la montaña, ve con ellos, y yo no puedo subirla. Ahora Jesús dijo, moverán esta montaña, ¿ven? Ahora, la cosa es primero, ¿qué tal si digo ahora primeramente, yo nunca creé esto allí? Algo lo creó. Es por una buena causa, porque ¿por qué iría yo a 1 millón cuando 100 millones aquí se perecen en este lado? Pero es algo en mi corazón diciendo, ve a aquel lado. Ahora, la primera cosa yo tendré que decir, bueno, si yo voy allí, este lado solamente me puede pagar tanto por mes. Y allí ellos ven. Mi motivo no es correcto, mi objetivo no es correcto, no. Bueno, ¿qué tal si digo, no, a mí no me importa el dinero, pero cuando yo llego allí, algún día las etapas que siguen pondrán un gran monumento? Dice hermano Branham, el gran misionero. Entonces todavía mi motivo no es correcto. Pero cuando no me importa si jamás saben que fui allí, solamente que Él está en mi corazón, entonces hablaré a aquella montaña. Acontecerá, ¿ven? Tiene que hacerlo. Pero, ¿ven? Su motivo y su objetivo depende de quién es usted y en qué asunto. Lo que sea su... ¿Cómo? Esto es en donde la iglesia falla de verlo. Por mucho. Ellos se emocionan en una sensación. Y primera cosa que sabe, en entusiasmo, uno no se detiene para recibirlo aquí otra vez. Revíselo allí, seguramente. Entonces, si es así, dice el Señor, revise si es correcto. Josué tenía una comisión para ir a tomar aquella tierra. Y Dios causó una gran paradoja. Hasta la ciencia puede comprobar. Hoy, la cicatriz sigue en el cielo, donde esto pasó absolutamente. Yo escuché en Chicago hace poco a un científico hablando que estaba mostrándolo en un pequeño gráfico donde pasó. 38. Ahora nos enteramos otra vez. Moisés estaba en línea con su deber también, y allí estaba el Mar Rojo. ¿Vieron el artículo imprudente que algunas personas intentan hacer ahora que Moisés pasó por unos juncos, un mar de juncos? No fue solamente intentando. El diablo inspiró a esas personas para quitar la verdad de la palabra. ¿Cómo es que las aguas? Entonces los juncos ahogaron al faraón cuando él vino. Es una locura, ¿ven? Luego nos enteramos que Moisés tenía una comisión para sacar este pueblo de Egipto y llevarlos a aquella montaña. Y allí estaba en la línea del deber. Y Moisés empezó a clamar a Dios
cuando él vio el pilar de fuego colgado allí, y allí venían los carros del faraón, y él clamó. El pilar de fuego bajó, fue luz a ellos y oscuridad a ellos. Y Dios dijo, ¿por qué me clamas a mí? Yo te comisioné para que lo hicieras. Habla y sigue adelante. ¡Oh, vaya! El problema es, hoy en día, las iglesias hablan. Parece que dicen, ¿qué dijo Moody? ¿Qué dijo Sankey? Hable y diga lo que Dios dijo. Sigamos adelante sin mirar hacia atrás. Siga por aquí. Es difícil para estos dar la vuelta en una esquina. La iglesia no quiere creer esto, ¿eh? Siempre se refieren a su posición educacional. Claro, esto es una escuela en sí, ¿ven? Ellos aprendieron esto por medio de los libros. Nosotros sabemos esto por medio de la experiencia de confiar en Dios y saber que Él sí hace esto. Fue una paradoja que Dios abrió aquel mar muerto e hizo tal gran cosa. Párrafo 40. Noé, en su tiempo, recuerden. Noé predicó en una intelectual, a un mundo intelectual como estamos, predicando ahora. Un día cuando estaban más avanzados en la ciencia de lo que estamos ahora. Nosotros nunca podríamos construir una pirámide. No hay manera que lo hiciéramos. Nosotros no tenemos el equipo para poder hacerlo. Algunos de ellos, si usted alguna vez estuvo allí, pues aquellas rocas pesan toneladas, cientos de toneladas, muy alto en el aire. No tenemos el equipo para levantar hasta allí. Nada para poder hacerlo. Ninguna fuerza podría levantarla allí. Ellos las hicieron. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una paradoja. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. Párrafos 41 dice: yo recuerdo en la escuela, nosotros tuvimos un debate sobre esto. Yo tomé el lado de que ellos tenían algún secreto. Ellos no sabían. Y mi oponente, él tomó el lado de que, pues, se juntaron suficientes hombres alrededor e hicieron un nivel de tierra así, y luego la subieron redonda, rondándola. Yo dije, yo trabajaba en un equipo del ferrocarril, dije, pues nosotros no podemos, uno no puede tomar a un vagón con ruedas y engrasadas y ponerlas en la vía del tren, y no pueden poner suficientes hombres allí para empujar aquel vagón, aunque esté vacío. Así es, solamente pueden poner una línea de hombres, luego el siguiente hombre está empujando a este. Bien, no podrían moverlo si tenían que hacerlo. 42. Ellos tenían un secreto. Ellos sabían cómo hacerlo. Ellos tenían uno más grande, un mejor instrumento. Aquella pirámide se sienta tan perfectamente en el centro de la tierra, apuntando que no hay ningún, no hay una sombra alrededor. No importa dónde esté el sol, nunca tiene una sombra alrededor. Bien, es una cosa perfecta que hicieron. Y sus instrumentos eran mucho más allá de lo que tenemos ahora. Y Noé predicó en aquella gran edad intelectual. Y Jesús dijo, como fue en los días de Noé, otra gran edad intelectual, ven. Ahora recuerden, Noé tenía un mensaje de Dios. Iba a llover. Pues no había. Ven, el mundo estaba derecho en aquellos días. Ven, nunca había llovido. Pero Noé dijo, va a llover. El agua estaba en la tierra, no en los cielos. Ellos pudieron tomar un instrumento y probar que no había agua allí. Pero Noé dijo, va a pasar aún así. Ven, y llovió. Esto era una paradoja. Ven, algo que no podría ser explicado. Pero Dios agitó la tierra justo en la posición que lloviera. Entonces, ven, fue una paradoja que Noé hiciera esto. 43. También fue una paradoja cuando Israel se paró en un lado de la colina y Goliat en el otro lado de la colina. Ellos tenían un gran rival allí. Él era un gran científico.
Él sabía toda la estrategia. Y cuando el enemigo piensa que le tiene en la pared, esto es cuando te gusta ladrar más fuerte. Yo recuerdo cuando empecé en este ministerio, oh, aquel pastor David Davis me dijo, Billy, ¿qué rayos cenaste aquella noche? Ven, él no podía entenderlo. Yo tengo un grupo de ministros junto conmigo. Ellos dijeron, ¿qué te pasa? ¿Tú piensas que? Yo dije, no me importa. En el día de esta edad científica que estamos viviendo, ¿y tú quieres decirme que Dios? Y yo dije, a mí no me importa lo que digan. Aquel hombre, aquel ángel del Señor, nunca me ha dicho nada equivocado. Yo dije, si él me manda allá afuera, hay alguien allí que lo escuchará. Si la iglesia bautista no quiere, entonces aquí está mi tarjeta de compañerismo. Esto es todo. Yo sabía que Dios lo dijo y esto fue todo. Correcto. Dijeron, no puedes hacerlo. Párrafo 44. Esto es el gigante parado allí diciendo, si quieren venir para acá, mandar uno de sus hombres para pelear conmigo, entonces no habrá derrame de sangre. Oh, vaya. ¡Qué fácil! ¿Cómo les gusta ladrar cuando lo tienen así? Dijo, dejan que uno de sus mejores hombres. Claro, Saúl, de hombros sobrepasada a cualquiera del pueblo, y él sabía más que salir y confrontar a aquel hombre en su territorio. Él dijo, ahora no mataremos a nadie. Permitiremos que solamente dos de nosotros, uno de nosotros muera. Que solamente muera un hombre en vez de todos los ejércitos de aquí. Él tenía un punto psicológico y note que dijo, e Israel muy asustado. Ellos no querían enfrentarse al reto. 45. Pero un día un muchachito rojizo se acercó, un pedazo de piel de oveja en los hombros, agachado, su pelo en la cara, se subió para traer unos pasteles de pasas a sus hermanos que el padre le mandó allí. Su nombre era David, un tipo pequeño y flacucho, parado allí. Pero saben, había sido unos días antes que esto un profeta le había ungido. Ellos querían ponerlo en la cabeza de su hermano mayor, porque él se veía mejor, saben, que hacía la impresión a la gente delante de quien tenía que pararse. Él sí se ve como un rey. Oh, esto es lo que tiene el mundo todavía, sus ojos llenos de Hollywood. Deberían ser llenos de Cristo. Ven, por eso es tan difícil llevar el programa a la gente, el mensaje. Ellos quieren ser como Hollywood. Hollywood brilla. Bueno, está brillando. Ahora yo vivo 46. Yo soy un prospector. ¿Saben? La pirita brilla más que el oro genuino. Cualquier cosa que brilla, no todo lo que brilla es oro. De hecho, el oro no brilla, resplandece. Y Hollywood brilla con brillantina. Y el Evangelio resplandece con humildad. Hollywood brilla con sus grandes iglesias finas, sus ministros psicológicos y estudiados que pueden hablar y usar sus nombres y pronombres y todo perfectamente bien. Mientras en humildad, el Evangelio de Jesucristo resplandece la gloria de Dios, donde ellos no saben más acerca de ella que lo que un conejo sabe de calzado, raqueta para la nieve. Solamente está tan lejos, perdonen esta expresión. Este no es el lugar para esto, ven. Y pero esto es lo que intento decir, ¿saben? Ellos no lo entienden. Ellos piensan que tiene que ser muy baleado en estudio. Boleado en estudio, perdón. Y nuestra gente pentecostal se está poniendo así. Sus ministros tienen que salir y tener tantos títulos de psicología, saber cómo decir amén. Precisamente bien. Así. Oh, es una vergüenza, amigos. Es una vergüenza entre nosotros. Párrafo 47. Ahora, no es que estoy en contra de la iglesia. Yo estoy en contra del sistema que está tomando hombres piadosos y haciendo esto. Nosotros tenemos que dejar de brillar. Nunca traeremos el enemigo a nuestro territorio. O nunca podemos ir al territorio del enemigo e intentar tener fino y brillantina. Buenos vestidos y collares de clérigo y todo eso. Y con el coro en togas y todo como ellos. No vayan a su territorio. Nunca podemos
compararnos con ellos. Si están hambrientos, que vengan acá con nosotros. Nosotros somos del Evangelio completo. Amén. Mantengámonos así. El Evangelio no llegó en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de la palabra. Esto es lo que dijo el escritor, poder y manifestación. En otras palabras, la palabra vindicada es el Evangelio. Ven, Marcos 16, párrafo 48. Noten ahora, nos enteramos que en los días de Noé, que mientras de él predicaba, ellos casi no podían creer tal cosa. Ellos, Noé creyendo por tal cosa, pero al fin vino la paradoja y aconteció, realmente llovió. Luego en los días de David, nos enteramos que cuando Saúl estaba allí arriba con todo su gran ejército, y este muchachito rojizo subió y vino para traer unos pasteles de su hermano, de su padre. Y salió este gigante y presumió otra vez demasiado. Había un verdadero hombre de Dios que escuchó su fanfarronada. Y él se volteó, dijo, ¿quieren decirme que ustedes, el ejército del Dios viviente, dejarán que aquel filisteo incircunciso allí afuera se pare y les diga que los días de los milagros pasaron? Oh, bueno, el mismo principio, ven. ¿Dejarán a aquel científico incircunciso decirles desafiar los ejércitos del Dios viviente? Dijo, estoy avergonzado de ustedes, y se supone que son hombres entrenados. Dijo, yo pelearé con él. Oh, yo admiro su valor. Él sabía lo que creía, amén. Párrafo 49, entonces Saúl le llevó allá arriba. Dijo, hijo, ahora admiro tu valor, pero recuerda, tú solamente eres un joven, ¿ves? Y él ha sido un guerrero desde su juventud, ¿ves? Y tú no sabes nada de una espada y esas cosas. Ahora, ¿cómo vas a enfrentar a ese tipo? ¿Responder a su reto? Él dijo, Saúl, yo estaba pastoreando las ovejas de su siervo y un oso vino y agarró una de ellas. Y él me huyó con ella. Me fui y se lo quité. Un león vino y agarró una y me fui atrás de él. Tomé una honda y lo tumbé. Cuando él se levantó, lo maté. Él dijo, el Señor Dios que me dio la victoria sobre el león y el oso, ¿cuánto más me dará la victoria sobre este filisteo incircunciso? 50. ¿Saben? Yo pienso en esto cuando oro por ustedes. Ven, ven. Un león llamado Cáncer vino y agarró una de sus ovejas. Yo no tengo medicina, yo no tengo inyecciones, yo no sé qué sea el radio. Yo no sé nada acerca de las teologías y estas cosas hechas por el hombre. Pero sí sé que este es esta pequeña onda. Yo vengo aquí delante de ustedes ahora, yo quiero traerles de regreso. Es la oveja de mi padre. A veces tengo que regañarles, reprenderles, pero es porque les amo. Siempre, siempre, siempre recuerden esto, que el amor es correctivo. Si su hijo está sentado allí en la calle y usted dice, hijo querido, no deberías sentarte allí, pero bendito corazoncito, si tú quieres, eso no es un verdadero padre o madre. Usted va por él y le pone sobre el brazo y le da poquita estimulación del protoplasma posterior. Así se arreglará, ve, y usted lo mete, pero usted no va a quedarse allí abajo a decir, ahora hijo querido, cuando usted sabe que podría lastimarse, usted le ama. Por eso yo les estoy regañando. No es para lastimar a alguna organización, es despertarlo. Esta es la verdad. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Mensaje, una paradoja. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 51 al 60. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, una paradoja. Párrafo 51. Entonces nos enteramos que David dijo, Saúl dijo, bueno, yo te diré, si vas a pelear con él. Él le puso la armadura. Imagino al pequeño David probablemente a unos 5 pies de altura y los hombros encorvados. Y estas hombreras como así, y este acero. Saúl encontró. Dijo,
Quíteme esta cosa, dijo. Nunca he probado esto. No sé nada acerca de su ética y todos sus modales del púlpito y cosas que deben de tener. ¿Ven? Él se enteró que su vestidura eclesiástica no le quedaba a un hombre de Dios. Entonces él dijo, quíteme esta cosa, no sé nada acerca de ello. Dijo, déjenme ir con lo que sé que es la verdad, donde Dios me ha bendecido. Así es. Déjenme ir con la palabra, no con algún programa educacional o algo que alguien ha ajustado en algún lado. Yo sé que la palabra de Dios nunca fallará. Las palabras de otros hombres fallarán. Y Dios es su propio intérprete. Dijo, vámonos así, creámoslo. El doctor sin duda le ha dado el mejor examen que puede y le ha ayudado en todo lo que puede, pero esto es lo mejor que él sabe. Nosotros sabemos algo diferente. Cuando no queda esperanza, entonces él es quien viene a ayudarnos. Vemos esto entonces David no con un arco y flechas, no con, porque uno no podía darle al gigante en ningún lugar, solamente tenía un lugar arriba de los ojos. Solo piénsenlo, su gran lanza que tenía, pues probablemente pesaba 400 libras, sus dedos medían 14 pulgadas, y solamente piensen en el casco que estaba sobre su cabeza y todo su peso. Y David tenía una pequeña piedrita, es todo lo que tenía. Él tenía cuatro más en la onda. ¿Saben lo que significaban aquellas cinco piedras? Fenjesus. Finds in Jesús, en inglés. Esto lo hizo, ¿ven? Él tenía fe, ¿ven? Fe, gracia. Él era la gracia de Dios. Y luego él fue a confrontar al gigante. Él solamente tenía un lugar y Dios dirigió aquella piedra. Y cuando él mató a aquel gigante para mostrar que era posible, entonces los demás de los ejércitos agarraron las espadas y se fueron. Ellos pelearon hasta el fondo. Ahora, hace unos años, dijeron que no existía tal cosa como la sanidad divina. Pero cuando salimos a comprobar que sí existía, entonces prendió el fuego en la iglesia pentecostal y hemos tenido un avivamiento de 15 años. Hermanos, aquellos críticos que querían dar $1,000 por cualquier prueba, ellos ya se callaron porque ha sido comprobada. Declaraciones de los doctores y todo. Cáncer, ciego, sordo, mudo, hasta los que estaban muertos han sido levantados. Porque uno solamente recibe la fe por ver que se haga una cosa. Dios sí existe. Todo está basado en esto. Crea cada palabra que él dijo para la sanidad. Yo creo en el rapto. Yo creo en todo lo que él dijo que acontecerá. Causó una paradoja, algo que fue científicamente, pero pasó como quiera. Fue una paradoja. 54. Ahora, mi siguiente pensamiento era Sansón, con su quijada de la mula. Muy, muy extraño para ver este hombre, Sansón. Muchas personas intentan pensar que él era, yo vi el efecto psicológico o un retrato de Sansón con los hombros del tamaño de la puerta de un establo. Pues ahora, esto no sería una cosa extraña, ver a aquel hombre levantar a un león y destrozarlo. Pero Sansón era un pequeñín chino. Como diríamos nosotros, un chiquitito, el niño de mami, los rizos largos colgando por su espalda. Y cuando uno ve, ahora recuerden, cuando el león salió a rugir sobre él, noten qué pasó, ¿ven? ¿Qué pasó? El Espíritu del Señor vino sobre él. Esto es lo que hizo la diferencia. Esto es la razón que podrían atarlo una vez que el Espíritu del Señor no le vino. Su señal nazarena no estaba, pero en cuanto podía sentir aquella señal nazarena, que viniera lo que sea. Y así es con ustedes, pentecostales. Cuando llegan a la parte ética, cuando llegan al punto que quieren escuchar al credo y así,
Entonces, no sé de ustedes, pero si solamente regresan a esta señal nazarena, el Espíritu Santo obrando en ustedes, entonces todo está bien. No teman a nada. Mientras el Espíritu Santo sigue allí para identificar aquella palabra, que digan lo que quieran, sí, Señor, Dios todavía obra las paradojas. Amén. Y nos enteramos que Sansón, piensen en esto, con una vieja quijada quebradiza de mula que había estado tirado allí en la pradera por muchos años. Y todos saben que si la golpeara contra una roca, volaría en pedazos. Y él, Sansón, los filisteos están sobre ti. Y él miró alrededor. No tenía nada en la mano. Y aquí había 1000 filisteos parados allí. Entonces él solamente estiró la mano y levantó esta vieja quijada. Y piensen en estos cascos. A veces eran 1,5 pulgadas de gruesa sobre sus cabezas. Y él tomó aquella quijada de mula y golpeó a 1000 filisteos. Ellos saliendo de las rocas, escondidos, dijo, ¿quieren de esto? Bájense. Fue una paradoja, pero el Espíritu del Señor estaba sobre él. Esto es lo que hizo la diferencia. Fue una paradoja ver a un hombre con hombres bien equipados, hombres entrenados a pelear con lanzas largas y navajas y todo, cascos y armadura. Y este único hombre parado solo en el campo con la quijada de una mula y golpeó a 1000 de ellos. Pero es la verdad. La Biblia dijo que así fue. Un hombre que podría tomar las puertas de Gaza, que probablemente pesaban 8 toneladas cada uno, grandes puertas de bronce, y lo enjaularon una noche. Dijeron, lo atraparemos. Dijo, buscaremos en todas partes hasta que lo encontremos y lo atraparemos. Pero este pequeñín salió como a las 12 de la medianoche. Miró allí afuera, en las puertas estaban bloqueándolo. Entonces él solamente las levantó y las puso en los hombros. Caminó hasta la cima de la colina y se sentó en ellas. Fue una paradoja. Uno no puede enjaular a Dios. Uno no puede atarlo en ningún sitio. Él es Dios, claro. Grandes victorias que ganó Sansón. Dios lo usó e hizo una paradoja. Él usaba a quien sea, siempre y cuando uno toma su palabra. Entonces está ordenado para la causa. Si no es, bueno, entonces solamente quede con los, escuche al mensaje entonces. Ahora, vamos a apurarnos. Veo que me quedan unos 10 minutos. El nacimiento por una virgen fue una paradoja. Alguien dice, usted tiene hasta las 10:30. Las 10:30. Intentaré no tomar todo esto. Ustedes han sido una audiencia muy amable en todos lados. Y yo sé que debería pararme aquí y hacer un discurso a estos hombres de negocios. Y así, pero yo no puedo hacer discursos. No sé nada hacer de ello. Solamente recuerdo aquí hace poco que Billy, justo antes de su conversión, él estaba conmigo y él dijo, papá, estábamos en un lugar comiendo, había una canción pasando, ¿saben? Así. Él dijo, ¿no es esa una canción bonita? Y dije, ¿cuál canción? Y él dijo, papá, ¿sabes que solamente hay una cosa mal contigo? Y dije, ¿qué es, Billy? Dijo, tú solamente piensas en Cristo, nada más. Dije, esto es un cumplido, hijo. Sí, señor. Él pensaba que se pondría a un lado mío, ¿saben? Pero esto lo hizo, así es. Solamente lo conozco a él, es lo que quiero. Y conocerlo a él es la vida. Saber estas otras cosas que no sé podría identificar a uno como un hombre inteligente. Y yo no quiero ser un hombre inteligente, solamente quiero conocerlo a él, al fin de conocerle, como dijo Pablo, en el poder de su resurrección. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, esto es todo, y yo lo quiero a él, quiero a él, quiero que mi nombre esté en el lugar correcto. 59.
Ahora, fue una paradoja cuando Dios causó que una mujer concibiera. Fue una paradoja como Dios, el eterno que llena todo el tiempo y la eternidad, podría bajar y volver a ser un pequeño bebé llorando en un pesebre. Esto fue una paradoja. Fue una paradoja cuando él murió en la cruz. Esto fue una paradoja para pensar que Dios se volvería un humano para que pudiera morir como un humano para redimir su propia creación. Él tenía que hacer esto. No hay nadie más. Si esto fuera cualquier otra persona menos Dios, ven, si esto fuera cualquier otra persona menos Dios, estamos perdidos. 60. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tuviese jurisdicción sobre ustedes como la que tiene Dios sobre todo? Y yo dijera, bueno, les diré algo, quien sea que mire aquella luz morirá, como tomar el árbol. Y la primera cosa que sabe este hermano sentado aquí, miraba esto. Me siento mal por él. Yo no quiero que él muera. Entonces haré que Terry, aquí, que esto no sería correcto. No, pues si hiciera que mi propio hijo lo hiciera, esto no sería correcto. Solamente hay una manera que yo puedo ser justo y esto es que tome su lugar. Y Dios no podía tomar el lugar de un humano, siendo él un espíritu. Entonces Dios creó una cédula de sangre, el cual fue su propio hijo Jesucristo. Y Dios vino y moró allí y vivió. Se identificó en Cristo. Esto era Dios, Emmanuel. Jesús dijo, yo y mi Padre, uno somos. Mi Padre mora en mí. ¿Ven? Dios en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Jesús era el cuerpo, el tabernáculo. Dios era el espíritu que vivía en él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo y si Dios permite el día de mañana, si nos da un día más de vida, continuaremos a partir de los párrafos 61 de este glorioso mensaje titulado Una paradoja. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1964. Nos despedimos con una oración, agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este glorioso momento que Él nos brinda. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido una vez más, Señor, acercarnos a tu palabra. Esto es, Señor, comida especial de águilas que en este último tiempo tú nos enviaste, Señor. Pero podríamos en nuestras mentes estar equivocados, oh Padre, nunca, oh Padre. Más bien es un tipo y sombra de las comidas naturales que todos los días comemos. Si hay una papa que servirnos, tiene que morir. Hay un maíz, ese tiene que morir. Hay un res y ese tiene que morir. Entonces, nosotros vivimos de cosas que mueren. Oh Padre amado, pero tú, tu Hijo vino a morir por nosotros, para que nosotros vivamos, oh Padre amado. Y tú nos brindas este alimento especial de águilas. Y en este último tiempo, Señor, tú nos has enviado un mensaje glorioso. Mensaje que estaba guardado de sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Eso fue el mensaje de la hora, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh Padre amado, esto ya pasó, sucedió. Voz de aclamación siendo la primera etapa de tu segunda venida, oh Padre. Pero hoy nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para pueblos, tribus, naciones y lenguas, oh Padre, muchas gracias por ese entendimiento y la comida especial de todos los días que tú nos das para salir de este espacio llamado tiempo, eternidad, de donde fuimos traídos, oh Padre. Gracias. Y hay un día más, el día de mañana continuaremos y regresaremos contentos y alegres, porque esto es vida, Señor. Aún cansados, aún en cualquier circunstancia, pero cuando llegamos a tu palabra nos da fortaleza. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Como la hora.
Jesús te era necesario pasar. Por Samaria, allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración. Había un alma que anhelaba ver al Mesías.
Revelamos el misterio.